profeta Elías, tu mensaje liberó vivamente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Pero la cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá del pueblo, prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí yo envío al profeta Elías, él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres. Profeta Elías, su mensaje liberó remanente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Pero la cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá Elías viene.
de Elías es para liberar la fe del pueblo. Prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo. Y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía. Y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí, yo se miro al profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres. De Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Temed a Dios y dale gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra. Del monte Carmelo, Elías llegó hasta Oreb, el monte de Dios. Allí clamó: Señor, todos han dejado tu palabra. Entonces se vio el misterio de la séptima trompeta. Después del metro del monte Carmelo, Elías llegó a Horeb, el monte de Dios. Allí clamó: Señor, todos han dejado tu palabra. Entonces se vio el misterio de la séptima. Los sobrevivientes de Israel se convencieron como Noemí de regresar a Israel, y allí pronto celebrarán su fiesta de expiación.
Después del reto del Monte Carmelo, Elías llegó a Horeb, el monte de Dios. Allí clamó: Señor, todos han dejado tu palabra. Entonces se vio el misterio de la sepultura. Después del reto del Monte Carmelo, Elías llegó a Horeb, el monte de Dios. Allí clamó: Señor, todos han dejado tu palabra. Entonces se vio el misterio de la séptima trompeta. Temed a Dios y dale gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra. Adorad al Verbo de Dios, el Mesías. Maravilloso.
Los elegidos de Israel.
Séptimo sello y la séptima trompeta.
Amén, amén, hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los bendiga. Vamos a dar inicio a un nuevo compañerismo de este nuevo día. Vamos a pedirle la dirección de nuestro Padre Celestial para que nos guíe en esta lectura de esta tarde. Gracias, amantísimo Padre Celestial, por habernos permitido, Señor, unirnos nuevamente en esta tarde para hacer un compañerismo contigo. Señor, esto es la lectura de estos gloriosos mensajes que tú nos enviaste a través de nuestro profeta Elías de Apocalipsis 17, que estaba en misterio, Padre, como dice la Escritura, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios será consumado, como así lo anunció a sus siervos los profetas. Muchas gracias por este privilegio que tú nos has dado, Señor. Sabemos que estamos poco tiempo en esta tierra, porque tú dijiste en 2 Corintios 5:1, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciera, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos, oh Padre. Entonces, ese es nuestro propósito, nuestro anhelo, donde queremos, a través de tu palabra, Señor, llegar a esa eternidad de donde fuimos traídos, oh Padre. Te lo pedimos, Señor, en esta tarde, que tú nos guíes, Señor, en la lectura, para que tu Santo Espíritu nos guíe, oh Padre. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Vamos a continuar con la lectura y vamos a concluir este mensaje titulado Más al principio no fue así. Mensaje predicado en Phoenix, Arizona, Estados Unidos de América, el día 6 de marzo del año 1960. Concluimos a partir de los párrafos 56. Dice: Ahora, esta mujer y yo nunca nos hemos visto uno al otro. Me imagino en la vida, esta es la primera vez que yo la he visto a ella. Y ella dice que nosotros somos desconocidos del uno del otro. Yo digo lo mismo, eso es correcto, ¿no lo es? Somos desconocidos. Muy bien. Ahora, si Jesucristo permanece el mismo ayer, hoy y por los siglos, entonces Él actuará lo mismo ayer, hoy y por los siglos. Ahora, regresen al principio, como fue en el principio la manera que Él hizo que la gente supiera que Él era Jesucristo, el Mesías. Él les dijo los secretos de su corazón. Por medio de eso, ellos creyeron. ¿Es correcto eso? La mujer en el pozo dijo: Venid, nosotros sabemos que cuando el Mesías venga, Él nos dirá estas cosas, la señal del Mesías. Dijo: Pero ¿quién eres tú? ¿Eres tú un profeta? Él dijo: Yo soy Él. Ella entró corriendo a la ciudad. Dijo: Venid, ved a un hombre que me ha dicho de mí. ¿No es este el mero Mesías? Y ellos creyeron. Ellos tuvieron un avivamiento después, cuando Felipe fue allá, porque eran creyentes. Párrafo 57. Si el Señor me dice cuál es su problema, entonces ¿me creerá usted que soy su siervo? Que yo, solo un don que él tiene, si usted mira, yo no pudiera hacerlo a menos que usted me crea. Esa es la razón que yo le estoy preguntando a usted. Pero la ayudará a usted y ayudará a la audiencia. ¿Les ayudará audiencia? Ahora, mire aquí. Aquí está la Biblia. Aquí está la mujer. Aquí está mi mano levantada hasta donde yo sé. Yo nunca la he visto a ella. Yo no la conozco. Ella hace lo mismo. Nosotros no nos. Ella no me conoce. Yo no la conozco. Más allá de que ella solo conozca mi nombre, o mejor dicho, ella sabe. Yo no sé el nombre de ella, por supuesto que no. Pero yo solo sé que ella es una mujer que está parada allí. Ella pudiera saber que yo soy el hermano Branham por haber estado en la reunión. Ahora, con mucha reverencia. Ahora, ¿es Jesús del principio el mismo ahora? Ahora, la Biblia dice que él lo es. ¿Es correcto eso? Ahora, es la cosa que sigue. Ahora, si es, él hará lo mismo. Su problema está en su riñón. Con razón, usted no me conocía. Usted es de muy, muy lejos de aquí. Usted ni siquiera es de Arizona. Usted no es de los Estados Unidos. Usted es de Canadá, señora. Usted puede regresar a Canadá y ser completamente sana. Jesucristo, otra cosa. Yo veo aparecer a alguien más en el mismo país de donde usted proviene. Es una amiga enferma en Canadá por quien usted está orando. Usted la encontrará sana si usted cree. ¿Es Jesucristo el mismo ayer, hoy y por los siglos? Alabado sea su nombre. Párrafo 58.
Nosotros somos desconocidos el uno del otro. Dios nos conoce a ambos. Yo no la conozco a usted y quizás usted no me conoce a mí, sino ma nada más por mi nombre, pero si Cristo sí la conoce a usted. ¿Cree usted que Él es capaz de revelarme cuál es su problema? ¿Le ayudaría a creer? No la sanará, pero le ayudaría a creer. Muy bien. Ahora, si usted sabe que yo no sé nada tocante a usted y Dios entonces lo revela, tendría que venir de alguna fuente espiritual aquí mismo en esta plataforma. Piénsalo, iglesia, seguramente que ustedes no apagarán la alarma de ese despertador. No, yo confío que el pequeño timbre sonará en su corazón, el Espíritu Santo, y dirá, no temáis, yo soy, ven, ven. Párrafo 59. Usted tuvo una operación, un bocio. No fue muy exitosa. La operación del bocio estuvo bien, pero usted tuvo un mal efecto secundario. Correcto. ¿Y la operación le causó a usted que tuviera algún tipo de efecto secundario que se quedó en su estómago? Usted tiene problema de estómago. ¿Y usted tiene algo mal en su brazo? Correcto. Eso es verdad para que usted pueda saber que yo soy su profeta, su siervo. No hay ninguna diferencia de ser su profeta o de ser su predicador o su maestro. Yo no me avergüenzo de él. ¿Cree usted que su esposo va a sanar también? ¿Cree usted que Dios me puede decir cuál es el problema de él allá? Él tiene una alergia. Correcto. Váyase y tome esa cosita que usted tiene en su mano y póngale en el bolsillo de él y la alergia ya no lo molestará más a él. Si usted tan solo cree, regrese y sea sana completamente, pues Jesucristo la sana completamente. Párrafo 60. Bueno, ¿qué si yo le digo a usted que el problema de corazón la dejó estando sentada allí y usted tan solo lo cree? ¿Lo cree usted? Muy bien, solo siga adelante, diga, gracias Señor Jesús, gracias. Nosotros somos desconocidos del uno del otro. Yo no la conozco. Dios sí la conoce a usted. ¿Cree usted que Dios me pudiera revelar cuál es su problema? ¿La haría creer? Ahora usted ve que eso me está debilitando, pero yo solo quiero hablar con usted ahorita. Algo salió. Alguien fue sanado en la iglesia. En ese entonces, una gran sanidad aconteció en alguna parte. Ustedes no pudieron saberlo ahorita, pero la sabrán. La mujer dice, luz. Usted la sintió. La mujer dice, yo vi la luz. ¿Ve? Sí, usted vio la luz. Bueno, eso fue cuando la dejó y regresó. Ella vio la luz cuando se fue y regresó. Correcto. Está parada entre nosotros en estos momentos. Ahora ve. ¿Ve usted eso? Muy bien. Párrafo 61. Aquí está usted. Usted está sufriendo. Usted ha tenido una operación también y causó algo mal en el tejido. Es entre el más o menos entre el riñón y la vejiga. Y los doctores quieren operar otra vez. Correcto. ¿Cree usted que va a estar bien? ¿Cree usted que Dios conoce quién es usted, señora Gray? La mujer dice, sí. Usted puede irse a casa y ser completamente sana. Jesucristo la sana completamente. Tenga fe en Dios. Somos desconocidos del uno del otro, Señor. Me imagino que es nuestra primera vez que nos encontramos, pero Dios nos conoce a ambos. ¿Cree usted que Él es el mismo Dios que cuando Simón Pedro vino delante de Él, Él lo conoció, le dijo todo respecto a Él? ¿Cree usted que es el mismo Jesús? Ahora usted está sufriendo de una úlcera. El hombre dice, amén. Eso es correcto. Aleluya. Aparte de eso, usted tiene alguien por el cual usted está orando. Es una niña, una hija de usted. Amén. Ella tiene alguna clase de bolas en su barbilla. Amén. Usted tampoco es de aquí. Hay algo raro tocante a usted. Yo veo a mi amigo, el señor Norman, usted es de Tucson. Correcto, señor Goodman. Usted puede regresarse a casa y ser completamente sano. Jesucristo lo sana completamente. Este hombre está relacionado con un amigo mío que estaba aquí, el señor Norman, en alguna parte del edificio, en alguna parte. Párrafo 62. ¿Cree usted en Jesucristo? ¿Qué si yo le dijera a usted que él lo sanó a usted allí mismo? Tomaría mi palabra, siga su camino y sea sano completamente. Jesucristo lo sanó a usted. Estómago, váyase y coma. Jesús la sana completamente. Tengan fe, aleluya. ¿Cree usted que es su problema de espalda y todo lo va a dejar a usted?
Ahora, ¿y qué usted se va a ir a casa y ser sana? Váyase regocijando diciendo gracias, Jesús. Lo aman ustedes a Él con todo su corazón. Si ustedes lo aman a Él, ¿qué si yo le dijera a usted que fue sanado subiendo los escalones? ¿Lo creería usted? Entonces solo siga su camino y regocíjese diciendo gracias. Estudia mucho, eso es lo que ha causado esa condición de úlcera péptica en su estómago. Ahora váyase y coma su cena. Jesucristo lo sanó completamente. Muy bien. Párrafo 63. Usted está nervioso, hace que tenga palpitaciones en su corazón. Váyase, sea completamente sano ahora. Váyase, crea en el Señor Jesús. Bueno, ahora, si usted creyera con todo su corazón, ese problema de espalda lo dejaría usted. Usted no se levantará de esa manera la siguiente vez. Usted estará bien. Váyase, crea con todo su corazón. Tenga fe. Nerviosa, problema de mujer y problema de corazón. ¿Cree usted que Dios la puede sanar completamente? Siga su camino y diga gracias. Muy bien. ¿Cree usted que si yo le dijera a usted que fue sanado por parado allí? ¿Lo creería usted? Váyase y créalo, sea completamente sano. ¿Creen ustedes con todo su corazón? Párrafo 64. ¿Qué de usted, señora? Si yo le dijera a usted que usted iba a sanar, ¿lo creería usted si lo dijera? ¿Quiere que usted que le diga que está mal en usted? ¿Le ayudaría si yo le dijera a usted lo que está mal en usted? Muy bien, usted tiene fiebre del heno. Usted tiene un tumor del cual usted debería ser operada. Usted no es de esta región, usted es de este, usted es de este estado, pero usted es de Flagstaff. Usted tiene un hijo allá, él no es salvo y está enfermo, ¿correcto? Su nombre es señora Ears. Regresa a casa y sea sana en el nombre de Jesucristo. ¿Creen ustedes con todo su corazón? ¿Cuántos de aquí? Párrafo 65. Pongámonos de pie. Oh, hermanos, ¿qué más pudiera hacer él? Lo aman a Él, levanten sus manos a Él, yo le alabaré, yo le alabaré, denle a Él alabanza, las enfermedades están sanadas, yo le amo porque Él a mí me amó y me compró mi salvación allá en la cruz. Yo quiero decirle, mi amigo, si esa parte de la palabra de Dios está correcta, el resto de ella está correcta. ¿Cuántos creyentes hay aquí? ¿Cuántos quieren el Espíritu Santo aquí? Muevan su mano. ¿Cuántos quieren sanidad para su cuerpo? Levanten su mano. Muy bien, yo voy a citarles a ustedes su escritura. Párrafo 66. Yo no soy más que ustedes. Yo soy más niño, más joven que ustedes. Muchos de ustedes aquí tenían el Espíritu Santo antes que yo naciera. Escuchen, Jesús lo dijo con sus propios labios. Regresen al principio. Estas señales seguirán a los que creen. Si ponen sus manos sobre los enfermos, sanarán. Ellos ponían manos unos sobre los otros para recibir el Espíritu Santo. Ahora, volteen hacia alguien y pongan sus manos unos sobre los otros y oremos juntos y crean que Dios va a derramar el bautismo del Espíritu Santo. Él va a sanar a todos los enfermos y afligidos. Él va a recibir gloria para sí mismo. Eso es, ríndanse, el diablo está derrotado. Amén, mis amados hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo lo bendiga. Hemos concluido con este glorioso mensaje titulado Más al principio no fue así. Mensaje predicado en Phoenix, Arizona, Estados Unidos, del día 6 de marzo del año 1960. Quede guardado en cada uno de vuestros corazones. De inmediato, mis amados hermanos, vamos a pasar al siguiente mensaje a lecturar. Se titula Discernimiento del Espíritu, mensaje predicado en Phoenix, Arizona, Estados Unidos, del día 8 de marzo del año 1960. Iniciamos este nuevo mensaje. Hermana Reina, en los párrafos 1 al 10. Amén. Dios les bendiga, hermanas y hermanos. Iniciando con la lectura del mensaje Discernimiento del Espíritu, predicado el 8 de marzo del año 1960. Párrafo 1. Estoy tan agradecido, Señor, de que el Santísimo haya descendido a la tierra para redimir a un pecador como yo. Estoy seguro que los ministros aquí presentes tienen este mismo sentir. Ha sido por tu gracia que hemos sido hechos ministros de este pacto que tú has dado a la raza caída de Adán.
Estamos aquí en esta mañana, Padre, sin otro propósito que el de estudiar y conocer tu voluntad y lo que debemos hacer para dar a conocer a un Cristo real a esta generación, sabiendo ciertamente que en el día del juicio seremos traídos cara a cara con esta generación. Y siendo que somos ministros, entonces seremos jueces. Y el destino final de la gente a quienes hemos predicado será determinado por su disposición hacia la palabra que le hemos traído. Por lo tanto, Señor, en aquel día seremos jueces a favor o en contra de la generación a la cual hemos predicado. Párrafo 2. Dios y Padre, te rogamos en el nombre de Jesús que no nos permitas decir ni una sola palabra que pueda estar errada, sino más bien que con corazones sinceros y mentes abiertas podamos recibir las cosas que son tuyas y así salir a nuestros diferentes campos de labor después de este día mejor equipados a causa de nuestro encuentro contigo en esta mañana. Concédelo, Señor. Que hoy seas tú el que nos hables. Sé tú nuestros oídos, nuestra lengua y nuestros pensamientos. Amén. Permite que la meditación de mi corazón, los pensamientos de mi mente y todo lo que está dentro de mí y dentro de estos, mis hermanos y mis hermanas, sea todo aceptable a tu vista, Señor, y que seamos muy llenos de tu espíritu por medio de tu presencia aquí en este lugar. Entre paréntesis, no tanto el edificio aquí en donde estamos sentados, sino más bien el edificio en donde estamos morando. Hasta que todo llegue a ser una nube de la gloria de Dios. Que cuando salgamos de aquí en esta mañana, salgamos llenos de tu Espíritu Santo, de tal manera que nos sintamos como nunca. Determinar dos o llevar este mensaje de vida a esta generación moribunda en la que estamos viviendo. Óyenos, Señor, y háblanos por tu palabra, porque te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Párrafo 3. Deseo leer en esta mañana una porción de las Escrituras hallada en el Salmo 105. Para ustedes que están anotando estas citas, veo que muchos son ministros. Es digno leer la Escritura. Alabad a Jehová, invocad su nombre, haced notorias sus obras en los pueblos. Cantadle, cantadle, salmos, hablad de todas sus maravillas. Gloriaos en su santo nombre, alégrese el corazón de los que buscan a Jehová. Buscad a Jehová y su fortaleza, buscad siempre su rostro, acordaos de sus maravillas que hizo, de sus prodigios y de los juicios de su boca. Olí vosotros, simiente de Abraham, su siervo, hijos de Jacob, sus escogidos, él es Jehová nuestro Dios, en toda la tierra son sus juicios. Acordase para siempre de su alianza, de la palabra que mandó para mil generaciones, la cual concertó con Abraham y de su juramento a Isaac, y estableció a Jacob por decreto, a Israel por pacto, por pactos, diciendo, a ti daré la tierra de Canaán, por cordel de vuestra heredad. Esto siendo ellos pocos hombres en número y extranjeros en ella, y anduvieron de gente en gente, de un reino a otro pueblo, no consintió que hombre los agraviese, y por causa de ellos castigó los reyes. No toquéis, dijo, a mis ungidos, ni hagáis mal a mis profetas. El Señor bendiga la lectura de su palabra. Tengo unas escrituras anotadas aquí para hacer referencia a ellas durante mi predicación. Como ya todos ustedes saben, las elecciones se acercan. 4.
Y yo me pregunto, ¿quién será el próximo presidente? ¿Qué tal si yo lo supiera? Hay uno solo que sí lo sabe, y ese es Dios. Pero, ¿qué tal si Dios me revelara quién habría de ser el próximo presidente y yo, estando aquí en Phoenix, hiciera una predicación que fulano de tal sería el próximo presidente de los Estados Unidos? Y eso saldría en los periódicos y demás cosas, y resultaría que yo habría pegado exactamente en el blanco, perfectamente. Todo lo que yo habría hablado llegaría a suceder todo así, pero ¿qué provecho habría de todo esto? ¿De qué serviría que yo pudiera hacer tal cosa? Los periódicos lo anunciarían y publicarían que tal persona pudo hacer cierta predicción y resultó ser así. Todos los periódicos y todas las revistas lo mostrarían. 5. Pero ustedes saben que Dios no obra así. Dios no usa su poder ni sus dones para tonterías. El que está en el plan de Dios para ser presidente lo será y no nos aprovechará nada conocerlo de antemano. Dios no obra de esa manera. Si yo hiciera una predicción como esa y llegara a suceder y la prensa lo publicara, eso sería para mi gloria. La gente diría, miren qué gran profeta es el hermano Branham. Él nos dijo mucho antes justamente quién sería el presidente. Esto sería para mi gloria. Pero Dios no está interesado en obrar cosas para mi gloria o para gloria de algún otro hombre. Él solo está interesado en obrar las cosas para su gloria, algo que nos traiga provecho. Amén. Párrafo 6. Como Pablo dijo, ¿qué si hablamos en lenguas pero no tenemos intérprete? ¿De qué nos aprovechará? Esto sería glorificarnos o edificarnos nosotros mismos. En Primera de Corintios 14. Esto no está de acuerdo con el plan de Dios. Pues Dios desea la gloria para sí mismo. No debemos buscar nuestra propia edificación, sino que debemos honrar y glorificar a Dios en todo lo que hacemos. Por lo tanto, si en esta mañana yo creyera que podría saber quién habría de ser el próximo presidente y supiera cuándo habría de ser elegido y además supiera con cuántos votos habría de ganar, no harían ningún bien en decirlo. Para mí sería mejor guardar silencio, aun si yo lo supiera, y no tratar de publicarlo, pues no habría razón para hacerlo, y de todas maneras así habría de suceder. Para nosotros, cualquiera que sea el presidente, nos da lo mismo. Párrafo 7. Recuerden que cuando Dios usa sus dones, Él los usa para su propia gloria, para la gloria de su pueblo, para la gloria de su iglesia, para la edificación del cuerpo de Cristo y para la gloria del reino de Dios. Por eso es que Él muestra estas cosas en su iglesia. Por eso es que Él tiene maestros, profetas, evangelistas y pastores. Ellos han sido dados para la edificación de la iglesia y para la gloria de Dios. El profeta no debe salir y mezclarse con el mundo. Tampoco debe usar su don para hacer lo que hizo Balaán, causando confusión y obteniendo ganancia de dinero con su don. Si él es un profeta, su deber es el de revelar a Dios a la iglesia y mantenerse alejado de las cosas del mundo, haciendo todo para la gloria de Dios. 8. Siento que para nosotros los ministros lo mejor es seguir nuestro orden bíblico. Cuando vemos las cosas en el mundo tal como las vemos hoy día, tenemos una regla de Dios para discernir y probar los espíritus. Primera de Juan 4. Creo que esta es una gran lección para la iglesia de hoy. Probar el espíritu de todas las cosas. Tener discernimiento del espíritu. Pienso que nunca y de ninguna manera debemos juzgar a la persona por medio de la denominación a la cual pertenece o al grupo con el cual se reúne, ya sea metodista, bautista, presbiteriano, pentecostal o cualquier otro grupo. Nunca debemos juzgar a la persona por la denominación a la cual pertenece, sino más bien
por el espíritu que él tiene. Debe ser por el espíritu, ya sea que pertenezca a los de la lluvia tardía, lluvia temprana o la lluvia que sea. No debemos juzgarlo por eso, sino por su espíritu. Debemos discernir los espíritus. Vea lo que esta persona tiene en mente y cuáles son sus propósitos. Si el hombre, por medio de algún don, no importa cuán grande pueda ser el don. 9. Ahora, yo deseo que esto llegue a la iglesia en esta mañana, aunque esté en diversas denominaciones. De todas maneras, ustedes son la iglesia del Dios viviente, reunidos aquí. Quiero que este pensamiento se quede con ustedes. En verdad, nosotros no estamos divididos. Nosotros somos las piedras cortadas de diferentes formas, pero todo siendo para la gloria de Dios. Amén. Hay tanto en estos días con relación a los dones. Hay mucha gente que juzga a los demás por los dones que tienen. Yo creo que estas cosas son dones. Yo creo que lo que vemos en acción son dones. Son dones dados por Dios, pero si no los usamos de la manera correcta, de la manera en que Dios quiso que fueran usados, entonces haremos más daño con los dones que sin ellos. La otra noche hice una declaración desde el púlpito diciendo que preferiría ver el amor fraternal existiendo en la iglesia que otra cosa cualquiera, aun cuando no tuviéramos ni un solo caso de sanidad. Debemos saber para qué nos son dadas las cosas. Párrafo 10. Ahora bien, si un hombre viene aquí con un don maravilloso, pertenezca o no a nuestra denominación, no lo juzgue usted por la denominación de donde viene o cómo viene vestido. Lo que usted necesita es ver qué está procurando hacer con ese don, qué propósito tiene. Si trata de usar la influencia de ese don para hacerse un gran nombre, yo tendría suficiente discernimiento del espíritu para conocer que eso está errado. No importa cuán grande sea como maestro, cuán poderoso, cuán intelectual o cómo funciona su don, pues si él no está procurando hacer algo para el beneficio del cuerpo de Cristo con ese don, el discernimiento espiritual que usted tiene te dirá que eso está errado. No importa cuán exacto o cuán perfecto sea ese don, el propósito está malo si no se usa para el bien del cuerpo de Jesucristo. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, hermana Reina. Dios le bendiga la lectura. Recordando, hemos iniciado un nuevo mensaje a la lectura titulado Discernimiento del Espíritu, mensaje predicado en Phoenix, Arizona, Estados Unidos, día 8 de marzo del año 1960. Bienvenido al compañerismo, hermana Beatriz, en los párrafos 11 al 20. Dios le bendiga. Dios le bendiga, mis hermanos. Continuamos el párrafo 11. Quizás este hombre tenga un gran don con el cual pueda atraer a la gente y reunir. Y reuniría, teniendo un gran poder intelectual o espiritual. Y quizás este hombre esté usando este don para hacerse famoso y así poder tener un gran nombre. Y los demás hermanos le vean a él como una persona muy importante. De ser así, es incorrecto. Quizás lo que desea es el beneficio de cierta cosa que para que todos los demás se queden fuera del cuadro y que solo él y su grupo sean vistos o conocidos. Esto también es incorrecto. 12. Pero si tienen un don de Dios y están procurando edificar el cuerpo de Cristo, entonces no nos deben importar a cuál grupo pertenece. Usted no está discerniendo al hombre, sino al espíritu, o sea, la vida que está dentro de ese hombre. Y esto es lo que Dios nos dijo que hiciéramos. En ninguna ocasión nos fue dada la comisión para que discerniéramos el grupo al cual el hombre pertenece.
pero fuimos constreñidos y ordenados por Dios para discernir el espíritu en el hombre, lo que él que se propone hacer y en lo que el espíritu está en su vida. Le está tratando de desguiar a que lo haga. Entonces, si hallamos que este hombre está procurando guiarlos al pueblo, no a una división entre los hermanos, sino a la comunión de los unos con los otros, y esta está formándose por traer la iglesia del Dios viviente, no a una denominación, sino a un entendimiento, o a un compañerismo y a la unidad del Espíritu. Entonces, aunque pertenezca a los llamados, lluvia tardía o lluvia temprana, o lo que sea, sus espíritus y sus propósitos son correctos. Entonces, no importa a cuál grupo pertenece, por cuanto el espíritu que está en él está procurando mostrar el calvario al pueblo, alejándolo de sí mismo o de otra cosa cualquiera. Su única meta es hacer que el pueblo fije su mirada en el Calvario. Ahí a él poco le importará ser conocido o no. Tampoco le importará el movimiento al cual él pertenece. Su propósito será bueno, aún él sea metodista, presbiteriano, católico o lo que él quiera ser en cuanto a su denominación. 13. La pregunta es esta. ¿Qué está procurando hacer este hombre? ¿Cuál es el propósito de su corazón? Entonces usted puede ver lo que está en el corazón de ese hombre. Usted puede saber si sus motivos están inclinados hacia su denominación, a sí mismo, o inclinados hacia las cosas del mundo. También se puede saber si se indica a tener un gran nombre, por así poder decir, yo predije eso y llegó a pasar exactamente como lo dije. Esto, como usted puede ver, está mal desde el principio. Pero si está procurando, usarlo que Dios le ha dado a él como maestro, como profeta o como vidente. Párrafo 14. Un profeta del Nuevo Testamento es un predicador. Todos sabemos eso. Por consiguiente, sabemos que cualquier ministro que es un predicador, es un profeta del Nuevo Testamento. Si él tal está profetizando, predicando, y no está procurando edificarse a sí mismo para hacerse un gran nombre, o edificar a una organización, pues él debe estar en una organización. Aquí donde yo estoy, no pertenezco a una organización, pero usted sí está predicando, debe estar en alguna, ¿correcto? Todo hombre debe tener una iglesia a donde asistir. Usted debe tener un lugar, no debe vivir brincando de lugar en lugar, sino que debe tener un lugar, una iglesia a donde pueda asistir. Y puede decir que esa es su iglesia. Usted debe tener un lugar en donde pagar sus diezmos y ayudar a sostener la causa. Haga de lo de su preferencia, pero nunca excomulgue a otro porque no pertenezca al grupo suyo. Antes bien, descierna su espíritu y vea si él tiene en su corazón el mismo propósito que usted tiene. Entonces podrán tener compañerismo el uno al otro. Estarán laborando por la misma causa.
tan maravillosa, y esa causa es la causa de Cristo. Yo creo que esto está absolutamente la verdad. Es absolutamente la verdad. Párrafo 15. Quiero que estudiemos ahora los motivos y objetivos de los profetas del Antiguo Testamento. Esos hombres tuvieron un solo objetivo, y ese objetivo fue Jesucristo. Había un solo motivo alrededor del cual giraba el tema completo del Antiguo Testamento. Y ese motivo fue la venida del Mesías. Ellos no salieron a hacer las cosas simplemente por dinero o por fama. Tenía una cosa, y era que estaban ungidos con el Espíritu de Dios y predijeron la venida del Mesías. Esos hombres fueron tan completamente ungidos con el Espíritu que algunas veces actuaron como actuaba el Espíritu que estaba dentro de ellos, y hasta parecía que hablaban de sí mismos. Fíjense cómo fuese el Espíritu de Dios que se portaran esos hombres. Párrafo 16. Tenemos por ejemplo al gran profeta Moisés, quien no tuvo ningún objetivo egoísta. Él pudo haber sido el rey de Egipto, él pudo haber tenido el mundo bajo sus pies, pero por cuanto era un profeta de corazón, él rehusó ser llamado hijo de la hija de Faraón, escogiendo más bien sufrir la persecución y el vituperio de Cristo. Estimados mayores, estimando mayores los tesoros del cielo que los de Egipto, el sacrificio negó para sí mismo el lujo y la fama mundana y las cosas que la vida ofrece. Hebreos 11, 23 al 27. Él tuvo que mirar más allá de las cosas. ¿Ven? Él pudo haber obtenido todo aquello. Párrafo 17. Veamos al ministro de hoy día. Si él tiene el bautismo del Espíritu Santo, él sabe que si predica la palabra, esto le cortará la fama. Esta decisión lo llevará a una iglesia pequeña en algunas partes, o lo que llevará aún a la calle. Pero él también sabe que hay algo que arde en su corazón, porque él puede ver la venida del Señor. A él poco le importa si tiene una iglesia grande o pequeña. Tampoco le importa si tiene comida para el día o no. Poco le preocupa si tiene buena ropa o no. Él solo se preocupa de una sola cosa. Y esto es la vida que clama dentro de él. Él está procurando obtener algo que la gloria de Dios, de la gloria de Dios. Y al obtenerlo, manifestará la misma vida del Espíritu que está dentro de él. ¿Me entienden? Él mostrará esa vida. Párrafo 18. Moisés manifestó en toda su vida el Espíritu de Cristo, porque Cristo estaba en él. Cristo estaba en Moisés en medida. Recordamos que él nació en tiempo de persecución. Muchos niños fueron matados por los egipcios en un esfuerzo de destruir a Moisés. Éxodo del 1 al 16 y 22. Y 2 al 2. Exactamente como fue hecho cuando nació Jesús. Mateo 2, 16, 22. Y vemos la situación que se presentó cuando el pueblo de Israel desobedeció a Dios, de tal manera que él se enojó con ellos y dijo a Moisés: apártate y yo los destruiré, y de ti levantaré otra generación. Entonces Moisés se tiró en la brecha ante el juicio de Dios y dijo: tómame a mí antes que los tomes a ellos.
En otras palabras, Jesús dijo, antes de llegar a ellos, tendrás que pasar por encima de mí. 23. Esto es exactamente lo que hizo Jesucristo. Cuando Dios pudo haber exterminado a los pecadores como tú y yo de sobre la faz de la tierra, Cristo se interpuso en el camino. Dios no pudo hacerlo. Dios no pudo pasar por encima de su propio Hijo. 24. Dios vio ese espíritu en Moisés intercediendo en el juicio como una cruz y diciendo, tú no puedes destruirlos. Tendrás que destruirme a mí primero. ¿Ve usted el espíritu de Dios en Moisés? Él pudo haber sido el rey de Egipto. Él pudo haber poseído todo el lujo y todo el lujo del mundo y ser popular. Pudo haber sido el gran rey del mundo en este tiempo, pero él escogió más bien sufrir las persecuciones y las aflicciones, porque estimó el vituperio de Cristo como mayor tesoro en el que el de Egipto. Él se interpuso en el camino. ¿Por qué? Fue Dios en Moisés quien hizo eso. Un hombre intelectual pensando normalmente, nunca hubiera hecho esto. Antes hubiera tomado el camino más fácil. 25. No importa cuán fanático pareciera ser Moisés, él fue un verdadero profeta de Dios. Él estaba procurando edificar algo para el reino de Dios. 19. Ahora bien, con un gran don de profecía, él pudo haber sido un hombre muy sabio. Con su profecía, él pudo haber dicho en Egipto, yo profetizaré esto y aquello. Él pudo haber sido mundialmente famoso, pero esto no estaba en su corazón. No podía estar en su corazón, porque consiguientemente, si usted ve a una persona con un gran don procurando glorificarse a sí mismo, su propio discernimiento del espíritu le dirá que eso está equivocado. Pero Moisés se esforzaba por hacer algo para la gloria de Dios. No importaba cuán malo parecía ser o cuán podía decir de ello. El espíritu en Moisés le dirigió directamente a la línea del deber. 20, párrafo 20. Consideremos a José. Cuando nació, fue amado por su padre y odiado por sus hermanos. Siendo que es un tipo perfecto de Cristo, estos eran sus hermanos de sangre. Todos eran el mismo padre. Sus hermanos le odiaban sin causa, porque Dios le había hecho un profeta, un hombre intelectual, un vidente, un hombre espiritual, un vidente. Le odiaban por esa razón. José no podía dejar de ser lo que era, porque Dios lo hizo de esa manera. Amén. Amén, amén, hermana Beatriz. Dios le bendiga. Continuamos con la lectura de este glorioso mensaje, Discernimiento del Espíritu, mensaje predicado en Phoenix, Arizona, Estados Unidos, día 8 de marzo del año 1960. Continuamos, hermana Edith, en los párrafos 21 al 30. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Continuamos con la lectura del mensaje, Discernimiento del Espíritu, párrafo 21. Ve ahora lo que el Espíritu de Dios hizo en José. Él aún actuó como Cristo habría de actuar en su parte. Él fue odiado por sus hermanos y amado por su padre, porque el Espíritu hizo la diferencia. Él fue un hombre espiritual, vio visiones e interpretó sueños. Él no hizo esto para su propia gloria,
Él lo hizo porque tenía algo por dentro, tenía el Espíritu de Dios. Él no hubiera ido a donde fue por su propia cuenta para ser echado en una cisterna y dejar a su pobre padre tan anciano afligiéndose por todos esos años. Fue vendido por casi 30 piezas de plata. Fue sacado de la cisterna y llegó a ser la mano derecha de Faraón, quien aquel tiempo era el rey de la tierra. Cuando fue puesto en la cárcel, estuvo en la compañía de un copero y un panadero. Uno se perdió y el otro fue salvo, de acuerdo con su predicción, allí mismo en la cárcel. 22. ¿Se ha dado cuenta usted que cuando Jesús vino, él fue amado del padre? Jacob, el padre de José, le dio una ropa de muchos colores, el arco iris, el pacto. Génesis 37. De la misma manera, Dios, el Padre, dio a su Hijo Jesús el pacto. Después de esto, sus hermanos judíos le odiaron, pero sin causa. No había razón de ser para que le odiaran, porque él era espiritual y fue la palabra de Dios manifestada. Él vino para hacer la voluntad del Padre. Él vino para cumplir las Escrituras. Él vino para traerles paz. Pero ellos le entendieron mal y le odiaron sin causa. No se detuvieron a meditar y a ver qué se proponía hacer, sino que le juzgaron, simplemente, porque él no estuvo de acuerdo con ellos. Ellos dijeron, él se hace fulano de tal. Otros dijeron, él se hace Dios. Pero él era Dios. Dios estaba en él. La Biblia dice que Dios estaba manifestándose al mundo en Cristo. Él fue el Dios de la gloria, manifestando la gloria de Dios. 23. Veamos a Moisés. Él no pudo evitar interponerse delante de Dios. Eso no lo hizo él hipócritamente. Él lo hizo porque Dios estaba en él, como tampoco pudo José dejar de ser lo que era, por cuanto Dios estaba en él, obrando y manifestándose a través del hombre. Él nunca lo hizo para su propia gloria. Si aquellos sacerdotes tan solo hubieran tenido el discernimiento del Espíritu, del cual les estoy hablando en esta mañana, sin importarles cuánto hubieran podido decir los del mundo acerca de él, entonces le hubieran conocido, si tan solo se hubieran fijado en la palabra y hubieran visto su propósito. Él siempre estaba haciendo aquello que glorificaba al Padre. Ellos dijeron, este hombre es un gran sanador. Él hace estas cosas. Pero él dijo, yo de mí mismo no puedo hacer nada, sino lo que el Padre me muestra. No soy yo el que hago las obras. Es el Padre que mora en mí el que hace las obras. Él nunca tomó la gloria para sí mismo. 24. Ningún siervo de Dios tomaría la gloria o usaría el don de Dios para glorificarse a sí mismo o para hacer algo así por el estilo, sino que el propósito de su vida sería el de hacer algo para la gloria de Dios. Esta es la razón por la cual usted ve esta misma cosa hoy día. Debemos tener discernimiento del Espíritu para ver a la persona o lo que se propone hacer. Estarán tratando de glorificar a Dios o de glorificarse a sí mismos. 25. Ahora, el Espíritu de Dios, obrando en el hombre, hace que él se conduzca como Dios. Con razón Jesús dijo, no está escrito, vosotros sois dioses. Y si llamó dioses a aquellos a quienes fue hecha palabra de Dios, ¿cómo podéis condenarme porque digo que soy hijo de Dios? Juan 10:34-36. Ustedes pueden ver al Espíritu de Dios en Moisés, porque él era un Dios. Moisés era un Dios. José era un Dios. Los profetas fueron dioses. La Biblia dice que fueron dioses, porque ellos se habían rendido completamente al Espíritu de Dios. Y por eso obraban para la gloria de Dios. Cuando un hombre está completamente ungido del Espíritu de Dios, ahora deje que esto le penetre hasta debajo de la quinta costilla del lado izquierdo. Dios está obrando en él, en sus hábitos, sus acciones y todo lo demás.
a veces él es juzgado mal. 26. Vea usted a David en el Salmo 22. Él clamó, Dios mío, ¿por qué me has dejado? David hablaba como si él mismo fuese aquel hombre. Todos los que me ven escarnecen de mí, estiran los labios. Él estaba tan completamente ungido y rendido a Dios, y la unción estaba sobre él en tal forma que cuando él clamó por medio del Espíritu de Dios, si alguien hubiera estado cerca, pudiera haber dicho, mirad aquel, el cual que alguien le estira los labios, porque le ha desamparado Dios. Pero no era David, era el Espíritu que clamaba a través de él. Dios mío, ¿por qué me has dejado? Contar puedo todos mis huesos, ellos miran, considérame, horadaron mis manos y mis pies. 27. Alguien pudo haber dicho, oiga, usted es ese hipócrita, ¿las manos de quién están horadadas? ¿Los pies de quién están horadados? Así hablaría un hombre intelectual, pero uno que hubiera tenido discernimiento del Espíritu, hubiera sabido que era el Espíritu de Dios, el que clamaba en David. Cuando un hombre es ungido por el Espíritu de Dios, el tal actúa como Dios actúa. Y la acción de Dios no es para dividirnos, sino para unirnos. Porque somos uno en Cristo Jesús. Y el propósito de Dios es el de juntarnos. Amaos los unos a los otros. 28. Ahora bien, a los grandes profetas Jesús los llamó dioses. Y vemos al Espíritu obrando en ellos. Él dijo que eran dioses. Ahora, cuando el Espíritu vino a los profetas, fue por medida. Pero cuando vino sobre aquel ser único, Jesús, el cual fue el Hijo de Dios, el Espíritu vino a él sin medida. En él habitó toda la plenitud de la divinidad corporalmente, porque él fue el ejemplo perfecto. Él fue el Dios de la gloria, manifestando la gloria de Dios al pueblo. Fue Dios en él, caminando por doquier. Vea usted su vida. Él fue el tema del Antiguo Testamento. Todos los profetas del Antiguo Testamento clamaron, no por sí mismo, sino bajo la unción del Espíritu de Dios, el cual le hizo actuar como dioses. Y fue así que hasta fueron llamados dioses. Y luego la plenitud de ese Espíritu fue manifestado en Cristo Jesús. 29. Veamos a David cuando fue destronado como el rey de Israel y rechazado por su propio pueblo. Cómo subió al monte de los olivos que quedaba al norte de Jerusalén y miró hacia atrás sobre la ciudad y lloró porque había sido rechazado. ¿Qué era? Era el Espíritu de Cristo. ¿Quién entonces estamos sanos? Después Jesús, el hijo de David, estuvo sentado en el mismo monte contemplando la ciudad, también como un rey rechazado y clamó, Jerusalén, Jerusalén, ¿cuántas veces quise juntarte? Tus diversas denominaciones y todo lo demás. Como la gallina junta sus pollos debajo de sus alas y no quisiste. ¿Cuántas veces quise? Mateo 23, 37 al 39. Ahora, el mismo Espíritu que estaba en David y que fue manifestado en su plenitud en Jesucristo está hoy en la iglesia, clamando al pueblo, ¿cuántas veces os quise juntar? Cuando usted ve separación y diferencias, la hermandad dividida y el uno en contra del otro en la vida cristiana, entonces esto hace que el Espíritu de Dios clame en su corazón. Esto es porque usted está procurando hacer algo para Dios. Un verdadero profeta de Dios, un maestro verdadero, es uno que procura traer la iglesia a la unidad del Espíritu para que pueda reconocer a Dios, sin que nos importe la denominación del hombre. Tenemos el discernimiento del Espíritu, para discernir el Espíritu que está dentro del hombre, para así saber si es o no el Espíritu de Dios. 30. Dese cuenta de cómo fue cuando él estuvo aquí en la tierra, el cual fue por todas partes haciendo bien. Otra cosa viene a mi mente. Cuando David fue rechazado como rey y salía de la ciudad, un benjamita, lisiado, quien en verdad era su hermano y quien debió haber sentido tristeza porque el rey había sido rechazado.
se arrastró en su condición lisiada, arrojando tierra sobre David, llamándole con toda clase de nombres malos, y hasta le maldijo en el nombre del Señor. Este benjamita, todo lisiado y cojo, estaba maldiciendo al rey David en el nombre del Señor. Vea usted aquí al Espíritu de Dios y el Espíritu del diablo trabajando juntos. Segunda de Samuel 16, del 5 al 14. Amén. Dios le bendiga, hermano. Amén, hermana Di. Dios le bendiga la lectura. Continuamos con este glorioso mensaje titulado Discernimiento del Espíritu, mensaje predicado en Phoenix, Arizona, Estados Unidos, día 8 de marzo del año 1960. Continuamos, hermana Erika. Dios le bendiga en los párrafos 31 al 40. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Vamos a continuar con el mensaje Discernimiento del Espíritu. Párrafo 31. Ahora, dése cuenta que él era cojo o tullido. Esto representa la condición espiritual, tullida, de la iglesia de hoy, la cual se moja de la manifestación del verdadero Espíritu de Dios en Cristo, el cual se está dando a conocer. Aquello era el Espíritu de Cristo en David, siendo rechazado como rey. Y hoy día la gente se burla de las personas que han recibido el Espíritu Santo y que están haciendo algo para atraer a los metodistas, pentecostales, bautistas, presbiterianos, todos unidos, semejando la unidad del cuerpo de Cristo. Cuando esto ven al Espíritu obrar de esta manera, dicen, mire usted aquel pentecostal afuera con él. Yo conocí a uno de ellos que huyó con la esposa de otro. Yo conocí a este otro que se emborrachó. Yo conozco a otro que hizo esto e hizo aquello. Pero estos son grandes que pueden ocultar sus propias obras. Pueden esconderlas. Mas David fue expuesto porque él tenía al Espíritu de Cristo dentro de él. El guardia del ejército que estaba con David dijo, te ruego que me dejes pasar y quitaré la cabeza a este perro muerto que maldice a mi señor el rey. 32. Vea al Espíritu de Cristo en David respondiendo, déjale que maldiga, porque Jehová le ha dicho que me maldiga. ¿Lo captaron? Déjale que maldiga, porque Jehová le ha dicho que me maldiga. Hoy día levantaríamos nuestros puños y lucharíamos en contra de él. Le cortaríamos la cabeza, echarlo para afuera. No pertenece a nosotros. Pero David dijo, déjalo, que Jehová le ha dicho que maldiga. Aquel hombre cojo iba corriendo por un lado, arrojando tierra sobre David. Eso es exactamente lo que hacen hoy día al Espíritu de Cristo. Dicen, aquellos no son más que unos fanáticos. Para nada sirven, no hay nada en eso de la sanidad divina. No hay tales cosas como ángeles, no hay tal cosa como profetas. Los días de los milagros ya pasaron. Allí van arrojando tierra. Déjalo. Pero cuando David regresó al poder, vino como el rey absoluto de Israel. No se preocupe usted, este Jesús, cuyo espíritu tenemos hoy, él, al cumplir con su parte, regresará la segunda vez en un cuerpo físico, en gloria, con poder y majestad. 33. Aquel cojo que arrojaba tierra cayó sobre su rostro e imploró misericordia. Déjalo, quieto. Es el Espíritu de Dios clamando en nosotros. No lo excomulgues. Simplemente recuerde que todas estas cosas tienen que suceder. Una cosa tenemos que hacer y es proseguir hacia adelante. Dios ha prometido que hará de que todas las cosas ayuden para el bien de aquellos que le aman. Mantengamos en ejército el discernimiento del Espíritu y mantengamos el objetivo justo. Estamos aquí para servir a Dios. Nosotros debemos tener compañerismo, proseguir adelante y servir a Dios. Si una persona tiene el objetivo equivocado, ¿qué sucederá? ¿Lo ven? 34. Hemos visto que el Espíritu de Dios estaba en él. Todos los antiguos profetas hablaron de él. El Espíritu estaba en cada profeta verdadero, en alguna medida, y ningún profeta se glorificaba a sí mismo. Los verdaderos profetas manifestaban a Dios y hablaban de él. Todo lo que dijeron fue cumplido en él.
Esto muestra que era el Espíritu de Dios en el que estaba en ellos. Porque todo lo que dijeron fue cumplido. ¿Qué era? Era Dios hablando de sí mismo y manifestándose a sí mismo a través de estos profetas. 35. Ellos no tomaban la gloria para sí mismos, profetizando quién sería el próximo presidente o alguna otra cosa, o como fue hecho con Jesús cuando le golpearon en la cabeza y le dijeron, profetiza y dinos quién es el que le ha golpeado y creemos en ti. Pero este no era el objetivo. El objetivo debe ser siempre algo que manifieste a Dios. El objetivo no es que este o aquel hombre hermano sea algo grande, o que sea aún más grande que los demás de un grupo, o que se haga de él el hombre más grande de Phoenix. No es hacer de William Branham algo grande, tampoco es hacer el Oral Robert o Billy Branham algo grande, es asunto del corazón. Estamos procurando edificar algo para el reino de Dios, manifestando a Dios. Todos estos dones no hacen que los unos seamos mayores que los otros, simplemente nos unen a todos para trabajar juntos para la perfección del cuerpo y juntamos como un pueblo, el pueblo de Dios. Pero cuando usted vea a alguien caminando por la vía contraria, no lo maldiga, simplemente déjelo que se vaya. Alguien tiene que hacer eso, mas espere hasta cuando Jesús venga en su poder. 36. Ahora vemos a todos aquellos profetas hablando y hallamos a cada uno de ellos glorificando a Dios en el Mesías que habría de venir. Y cuando entraban en el Espíritu, entonces actuaban, hablaban y vivían la vida igual a la vida del Mesías. Ahora bien, si así fue antes de la cruz, al hablar de su venida, ¿cuánto más hará el Espíritu del Mesías en la iglesia para hacerlas actuar, trabajar y vivir como vivió el Mesías después de su venida? Es el Espíritu de Dios. Discierna ese Espíritu y vea si es de Dios o no. Vea si actúa como Él. Vea si sus emociones, si alguno levantar algo en contra de usted, o arrojar tierra sobre su vida, sabiendo que usted es inocente y que tiene el Espíritu de Dios, no intente separarse o hacerle mal, no lo maldiga. Simplemente siga andando, sabiendo que Dios permitió eso para probarlo a usted, para ver cómo se comportaría. De todas maneras, tendrá que llegar a eso. 37. El otro día conté en la iglesia del hermano Fuller la historia de un ciclista en el Canadá. Todos los demás ciclistas creyeron que podían vencer a este joven miedoso. Él era el único que no podía montar su bicicleta sin agarrarse del manubrio. Yo me gozo en parecerme en aquel ciclista que se mantenía agarrado del manubrio. Me agarro de ambos lados de la cruz y digo, en mis manos precio no traigo, solo de su cruz me acojo. Nada traigo en mis brazos. Déjame asirme de tu cruz, Señor, porque nada tengo ni tampoco soy de los intelectuales. Déjame así irme aquí, simplemente y mirar al más allá. 38. En la competencia se prometió adjudicar al ganador una bicicleta por valor de $100, siempre y cuando pudiera hacer la trayectoria de una cuadra sobre una tabla de aproximadamente unos 30 centímetros o 12 pulgadas de ancho. Todos los otros muchachos eran diestros en manejar sus bicicletas. Podían ir a comprar los comestibles para su mamá y volver sin ni siquiera agarrar el manubrio de su bicicleta. Cuando comenzó la competencia, todos empezaron a mirar hacia abajo. No estaban acostumbrados a mantener sus manos sobre el manubrio y todos se cayeron por eso. El joven menospreciado montó su bicicleta, agarró el manubrio y guió su bicicleta hasta el fin, triunfando en la prueba. Los otros jóvenes le preguntaron después, ¿cómo lo hiciste? Él dijo, les diré cuál fue su error. Ustedes todos son mejores ciclistas que yo, pero se pusieron a mirar aquí de cerca y eso les hizo poner nerviosos. Al hacer así se esforzaban
por guardar el equilibrio y se cayeron. Yo, en cambio, nunca miré aquí, sino que simplemente mantuve la mirada en la meta y me mantuve fijo. Esto es exactamente lo que debemos hacer hoy. No se preocupe por estas cosas pequeñas. Él hizo esto o aquel hizo aquello. Mire hacia el fin y manténgase fijo. Cristo viene, fíjese en la meta, manténgase firme. No se fija tanto en lo que sucede ahora, dése cuenta de lo que va a suceder más allá, en el tiempo final, cuando tendremos que pararnos y dar cuenta de nuestras vidas. 39. David estaba haciendo caso a aquel benjamita que le estaba arrojando tierra. De todas maneras, ya estaba cojo. David no le hizo caso ni aún permitió que su guardia le cortara la cabeza. Pero dijo, déjale, Dios le ha dicho que haga eso. Dios le ha dicho que me maldiga, déjalo. David sabía que él un día regresaría al poder y aquel benjamita tendría su tiempo. Seguramente así es, la iglesia se levantará en triunfo. Yo solamente fui comisionado para orar por sus hijos enfermos. Eso es todo lo que yo puedo hacer, en donde puedan estar o cualquier iglesia a la cual puedan pertenecer. Para mí no hay diferencia. Estoy procurando orar por sus hijos enfermos. Estoy procurando manifestar un don para su gloria. Esa es la razón por la cual yo nunca he pertenecido a nada. Ahora, pertenecer a algo, eso está bien. No tengo nada en contra. Yo quiero que usted entienda eso claramente. Yo creo que Dios tiene cristianos en cada iglesia y son sus hijos. Él nunca me dijo nada sobre eso. Yo simplemente fui enviado para orar por los hijos. Fui enviado para hacer estas cosas y para manifestarlo a Él. 40. Ahora bien, todas las cosas que Jesús y estos profetas hablaron tenían que ser la verdad porque Él era el poder de Dios en ellos. Era Dios mismo hablando a través de ellos y también hablando de sí mismo, llegando a su gloria. ¿Quién será el presidente? ¿Tendremos suficiente lluvia este año? Esas cosas no significan nada. Debemos ser algo para la gloria de Dios, algo que ponga la iglesia en orden, algo que sea para manifestar el poder de Dios, no para ser un hombre para sí mismo, sino para hacer que la gloria de Dios sea manifestada. Dios le bendiga, hermanos. Amén, hermana Erika. Dios le bendiga. Continuamos con la lectura de este glorioso mensaje titulado Discernimiento del Espíritu, mensaje predicado en Phoenix, Arizona, Estados Unidos y América, el día 8 de marzo del año 1960. Continuamos, hermana Rosalia. Dios le bendiga en los párrafos 41 al 50. Bien, hermano, Dios bendiga. Continuando con el mensaje de discernimiento del Espíritu, párrafo 41. Ahora notamos que todo lo que los profetas dijeron de él, todo llegó a cumplirse, porque él fue el tema del Antiguo Testamento. Todos los profetas, desde Adán hasta Malaquías, buscaban la venida de Jesús, el Mesías. Cada profeta hablaba de la venida del Señor. Cada uno contribuyó con su parte, porque estaba ungido de Dios. Y eso era todo lo que podían hablar. Quisiera que tuviéramos más tiempo para hablar de eso, pero fijémonos en que todo lo que ellos dijeron se cumplió. Por ejemplo, por lo tanto, el mismo Señor os dará señal. 42. He aquí que la Virgen concebirá y parirá hijo y llamará su nombre Emmanuel. Isaías 7:14. ¿Sucedió esto? Sin duda que sí, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Y llamarás su nombre admirable. Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Isaías 9:6. Y él fue así exactamente, el Padre eterno, y vuestro Padre no llaméis a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el cual está en los cielos, Mateo 23:9. El herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Isaías 53:58.
El mismo hombre descrito por estas escrituras estuvo en la sala de juicio de Pilato con sus espaldas heridas por un látigo. Ellos no se dieron cuenta que la escritura decía que así habría de suceder. Ellos no tenían el discernimiento del espíritu. 59. Aquellos sacerdotes que dijeron afuera con él, 43, estiraron los labios mientras colgaba en la cruz. Cuando le oyeron exclamar, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Ellos no tenían discernimiento, no podían discernir al espíritu. De esto estaba hablando David en el Salmo 22. Pero estos estiraron los labios, no sabiendo lo que estaba sucediendo. Igual lo que hizo aquel benjamita con David. Él creía que David estaba errado porque no estaba de acuerdo con él sobre los principios por los cuales debía de dirigir su reino. Él no entendía que era el Espíritu de Dios en David. 60. Así debemos discernir en este día el Espíritu del hombre para saber qué está procurando hacer. No preocuparnos por saber a qué grupo pertenece o si es blanco, negro, amarillo o lo que sea. Antes deberíamos ver lo que él se propone hacer para el reino de Dios y quedarnos con eso. Si él tiene ideas diferentes a las nuestras, está perfectamente bien. Si está procurando hacer algo para el reino de Dios, eso es lo que usted debe discernir en él. Si él está equivocado, pero es leal y recto en su corazón, Dios lo traerá a la verdad del asunto después de un tiempo. Conviene dejarlo quieto para ver lo que está tratando de hacer. 44. Cuando Jesús murió en la cruz llorando, todas las cosas que los profetas profetizaron de él fueron cumplidas. Horadaron mis manos y mis pies. Esto fue cumplido perfectamente. Los profetas fueron correctos cuando hablaban así. Pensaban que era de ellos mismos, o más bien clamaban por si fuera ellos mismos. Pero todo fue manifestado en la cruz. Fue contado con los perversos. Isaías 53:12. Así fue con los perversos y dispúsose con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Isaías 53:9. En verdad fue enterrado en la tumba de un rico. El Espíritu de Dios habló en David y dijo, ¿por qué no dejarás mi alma en el sepulcro, ni permitirás que tu santo vea corrupción? Salmo 16:10. David habló como si fuera él el santo, pero no era David, era el Espíritu de Dios en David el que clamaba. Alguien al oír a David decir eso pudo haber dicho, oiga aquel viejo hipócrita hablando así, pero David no era un hipócrita, era el Espíritu de Dios en él el que clamaba, era el Espíritu de Dios manifestándose en él, porque no dejarás mi alma en el sepulcro, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Párrafo 45. Ahora, hermanos, concluyendo, porque se nos va el tiempo, quiero decir esto. Si un hombre, quien fue el tema principal de todo el Antiguo Testamento y de quien todos los santos profetas hablaron, siendo ungidos con el Espíritu de Dios y siendo que todo lo que ellos dijeron fue cumplido hasta la última letra en él, entonces no debe haber duda de que aquella gran persona llamada el Hijo de Dios debe saber cómo establecer la iglesia del Nuevo Testamento. ¿No cree usted así? Él debe tener el concepto de cómo establecer la iglesia del Nuevo Testamento. Párrafo 46. La primera cosa a la cual quiero llamar su atención está en Mateo capítulo 16, cuando él habló con los discípulos y les dijo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos respondieron, unos dicen que eres Elías, y otros fulano de tal, y otros otra cosa, y así. Él les dice, ¿y vosotros quién decís que soy? Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Él dijo, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, mas mi Padre que está en los cielos. Mas yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. En este pasaje estamos hablando de la iglesia. Ahora vean cuidadosamente y si estoy equivocado, que Dios me perdone y ustedes también. 47. La Iglesia Católica dice que eso era una piedra que estaba allí, siendo Pedro mismo, y que sobre Pedro estaba el edificio, la iglesia. Sabemos que eso está equivocado. Los protestantes estamos en desacuerdo con eso, pero nosotros, los protestantes, decimos que él edificó su iglesia sobre sí mismo, pero noten.
Yo quiero oponerme amistosamente a eso también. No fue sobre sí mismo, pero fue sobre la revelación espiritual de sí mismo. Carne y sangre nunca lo aprendiste en un seminario, tan buenos como son. Nunca lo aprendiste por medio de algún credo de la iglesia, tan bueno como es. Está bien, pero ni la carne ni la sangre te han revelado esto. Esto no es una concepción intelectual de la manera en que usted puede dar su mensaje o lo que usted debe inclinarse o a lo que usted debe inclinarse o qué cosa tan grande debe hacer. Usted aquí en la tierra, eso no es lo que es. No es edificar o hacer algo grande, es más bien una revelación de la palabra de Dios, porque Él era la palabra. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y que el verbo fue manifestado y habitó entre nosotros. Eso fue la revelación de la palabra de Dios. Párrafo 48. El Espíritu en Pedro revelando por revelación espiritual que Él era el Hijo de Dios hecho manifiesto, el Dios de la gloria manifestando la gloria de Dios sobre esta piedra, la revelación espiritual de la palabra. Edificaré mi iglesia. ¿Por qué? Si aquellos profetas estaban bajo la inspiración de Dios, diciendo por medio del Espíritu Santo que Él era el Hijo de Dios, entonces el mismo Espíritu de este lado de la cruz revelará la misma cosa. ¿Lo ve usted? Usted no puede aprender esto en un seminario. Usted puede obtener todos los títulos de divinidad, etcétera, etcétera. Eso está bien. Ojalá yo pudiera tenerlos. Usted puede tener esto más aquellos títulos. Pero si usted tiene que escoger y dejar aquello, quédese con esto. Porque esto es aquello de lo cual, si esto no es aquello, de todas maneras, permítanme quedarme con esto. Yo lo anhelo. 49. No te lo reveló carne ni sangre. Usted nunca aprendió esto por la vía educacional. Usted no lo aprendió por la vía denominacional. La educación y las denominaciones son buenas y tienen su lugar, pero la gente está poniendo demasiada importancia en eso y están dejando el discernimiento espiritual. Porque no te lo reveló carne ni sangre, mas mi Padre que está en los cielos, Él te lo ha revelado. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Ahora, no prevalecerán contra ella indica que en verdad estarían en su contra. Vea, ahora, ¿contra qué cosa están las puertas del infierno? No están en contra de las denominaciones. El gobierno no aún las reconoce. El mundo reconoce todas las denominaciones. Cada uno de nosotros, como ciudadanos americanos, tenemos derecho de pertenecer a una denominación, lo cual está bien. Y estamos agradecidos, pero no es contra esto que están las puertas del infierno. Las puertas del infierno es en contra de la revelación espiritual de Cristo, siendo aquí, ahora, el mismo ayer y hoy por los siglos. De esto es que están en contra. Las puertas del infierno están en contra de ello, pero nunca prevalecerán. Párrafo 50 por último. Ahí está el discernimiento espiritual. No le hace quien sea a él. Él es mi hermano. Si está tratando de trabajar en el mismo propósito que tengo yo, ya sea un profeta, pastor, diácono o lo que sea, que Dios le honre de esta o aquella manera, que me deshonre a mí o lo que él quiera hacer. Pero como quiera, él es mi hermano. Todos estamos trabajando hacia el mismo fin. Todo nuestro trabajo es para el reino de Dios. Él está obrando hacia el mismo fin que yo obro. Discernimiento espiritual, revelación espiritual de Dios. Amén, hermanos. Dios les bendiga. Amén, hermana Rosalía. Dios le bendiga. Continuamos con el compañerismo a través de la lectura de este glorioso mensaje de nuestro profeta Elías. Discernimiento del Espíritu, mensaje predicado en Phoenix, Arizona, Estados Unidos, día 8 de marzo del año 1960. Continuamos. Párrafo 51 dice, la otra noche en cierto lugar prediqué sobre el tema. En el principio no fue así. Tenemos que regresar al principio para hallar nuestro texto. No más por un ratito. En el principio existió Caín, el intelectual.
Podríamos decir que edificó un templo elegante por cuanto hizo un magnífico altar y ofreció un sacrificio. Oró en sinceridad, dio gracias y pagó sus diezmos. Él era igual de religioso a Abel. Párrafo 52. Pero Abel, entonces no existía la Biblia. Por revelación espiritual supo que no fue el fruto del pan. Tampoco lo que nos llevó al pecado. No fue manzanas lo que comieron. Por la revelación supo que no fue por el fruto del campo por el cual tuvo que salir del Edén. Fue una vida. Fue por causa de la separación de la vida. Por consiguiente, fue y halló un cordero y lo ofreció por fe en su lugar, que es una revelación espiritual. ¡Amén! O la revelación de Dios, la revelación espiritual, le hizo saber que no se trataba de una fruta del campo. No fue manzana, ni albaricote, ni pera. Fue por causa de la separación de la vida. Así que él tomó una vida y lo ofreció en lugar del fruto. Párrafo 53. Los frutos son las obras de nuestras propias manos. Yo iré y haré esto y aquello. Yo sostendré esto. Está bien. Él tenía un altar igual como lo tenía el otro. Los dos tenían altares. Aquello estaba bien, pero era la revelación espiritual de la verdad del asunto lo que el Espíritu de Dios le había revelado. Y sobre esa roca sobre la cual Cristo murió, la roca de la eternidad, sobre esa roca murió el cordero de Abel. Abel puso sus manos sobre el corderito, tomó una piedra, porque en aquel tiempo no tenían lanza, y comenzó a golpear el cuello de aquel corderito. Y mientras el corderito moría, la sangre bañaba la mano de Abel. Y su lana blanca también fue bañada en sangre. El balido se oía mientras moría. Párrafo 54. ¿De qué hablaba esto? Hablaba del Cordero de Dios. Algunos 4000 años después, él fue revelado espiritualmente. El pueblo le dio la espalda y le llamó Beelzebub y demonio, pues todos los profetas habían hablado de él. Ellos rechazaron a los profetas. Dijo Jesús, ¡ay de vosotros! Edificáis los sepulcros de los profetas y vosotros mismos los metisteis allí. Sois sepulcros blanqueados. Sin el discernimiento espiritual, no conocieron que él era el Cordero de Dios. Estaba dispuesto a actuar y obrar de esa manera. Él está cumpliendo la palabra de Dios. Párrafo 55. De la misma manera, hoy día, la iglesia llena del Espíritu Santo, haciendo las cosas que hace y actuando de esta manera, está cumpliendo la palabra de Dios. ¡Aleluya! En el día de Pentecostés, Pedro dijo, esto es lo que fue prometido. Dijo además, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Aquellos mismos profetas inspirados dijeron que la luz de la tarde brillaría y que habría una lluvia temprana y tardía. Las dos juntas, igual que en los días de la gracia, días de Noé. Veamos qué es esto. La lluvia temprana está pasando y la lluvia tardía está atrasada. Se han encontrado y la lluvia temprana y tardía se han juntado. El Espíritu Santo, hecho manifiesto por la resurrección y el poder de Jesucristo. Allí está, juntas, la temprana y la tardía. La gracia de Dios. Él dijo que sería como fue en los días de Noé, cuando su gracia fue muy paciente. Así es hoy. Muy tolerante, es un entrelanzamiento, uniendo las nubes de los dos días pasados con las nubes de hoy. La lluvia temprana vino primero, siendo la primera lluvia que hemos tenido. Y ahora aquí viene la lluvia tardía pasando, la lluvia temprana pasando con la lluvia tardía. El este y el oeste se juntan, son ambas lluvias cayendo juntas. Sanidad divina y además del ángel de Dios revelando los secretos del corazón y haciendo que todo se cumpla. Parece que todo verdadero hijo de Dios podría ver esto. Allí lo tienen. El Espíritu velando. ¡Revelación! Jesús dijo que la iglesia sería edificada sobre la revelación. Párrafo 56. Quizás alguien se levante y diga, sí, nosotros somos los que estamos edificados sobre eso. Entonces, profundicémonos un poquito más en su palabra. En la última comisión a su iglesia, él dijo, id por todo el mundo, predicad el evangelio a toda criatura, a todo el mundo, ¿por cuánto tiempo debe durar? Hasta llegar a todo el mundo, ¿a cuántas personas? A toda criatura, el que creyere y fuere bautizado, no a la iglesia,
Él es un pronombre personal, el que creyere, el individuo. Como ha dicho David Duplessis acerca de los nietos, no hay nietos en el reino de Dios, solamente hay hijos. Si su padre fue un pentecostal y usted asiste a esta iglesia solamente porque él vino aquí a la esquina de la calle 11 y Garfield y recibió el Espíritu Santo y lo ha traído a usted como un nieto, usted está equivocado. Dios tiene que revelar personalmente a usted. Ningún hombre puede llamar a Jesús el Cristo porque una concepción intelectual, ninguno llamará a Jesús el Cristo porque se siente afligido por sus pecados y venga y se arrepienta. Ninguno puede llamar a Jesús el Cristo excepto por revelación del Espíritu Santo, la cual lo hace conocer lo que es: sobre esta piedra edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Allí está la revelación. Es sobre esta que él ha edificado su iglesia. Párrafo 57. ¿Quién lo hizo? ¿Pedro? No, no, no. ¿Quién lo hizo? Cristo dijo que el Espíritu Santo le traería la revelación a usted. Aún un poquito y os dejaré, pero oraré al Padre y él os enviará el Consolador y os recordará todas las cosas. ¿No es esto lo que está haciendo el Señor aquí en esta mañana? ¿Y qué más? Él mostra las cosas de por venir. Juan 16:13. Es el Espíritu Santo en la iglesia en los últimos días. Te puede decir, aleluya, hermano, esa es la iglesia mía. Espérense un momento. Jesús dijo, en esto conocerán todos que soy de mis discípulos si tuvieres amor los unos con los otros. Juan 13:35. Es la verdad revelada por el Espíritu acerca del reino de Dios que ha de venir, mirando allá hacia el fin y viendo lo que los profetas clamaron y de lo cual Jesús también habló. Y hoy día también es el Espíritu Santo clamando en usted. Es la verdad, esa es la verdad. ¿Qué es esto? Es la verdad espiritual revelada. Yo amo a mis hermanos sin importarme a qué iglesia pertenezcan. No le hace si son de la lluvia temprana o de la lluvia tardía, o si no son de ninguna lluvia, siempre y cuando sean del cuerpo de Cristo y estén procurando lograr, no alguna cosa con el propósito de manifestarse a sí mismo en la tierra, sino con el propósito de manifestar el reino de Dios, la gloria de su venida y revelar y hacer conocer su muy próxima venida. Párrafo 58 por 1. Ahora terminando, queremos pensar en esto, sobre esta piedra edificaré mi iglesia, correctamente. Y luego, en Juan 14:12, Jesús dijo, las obras que yo hago, vosotros también las haréis. ¿Qué clase de obras hizo él para darse a conocer? Recuerde usted el caso de Pedro, Juan 1:41-42. El caso de Felipe, Juan 1:43-51. Y la mujer junto al pozo, Juan 4:6-19. Recuerde que él predijo que el evangelio no iría a los gentiles en su día, Mateo 10:5-6, pero que él sería el mismo en los últimos días. Mas el día que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y destruyó a todos, como esto será el día en que el Hijo del Hombre se manifestará. Lucas 17:29-30. Allí está una revelación escrita de esa manera en misterio para el mundo externo que nada sabe de ello. Pero ustedes, mis hermanos y hermanas, ustedes no son hijos de las tinieblas ni son hijos de la noche. Ustedes son hijos de la luz, andando en la luz. Como Él está en la luz, tendremos compañerismo el uno con el otro, mientras la sangre de Jesucristo, el Hijo de Dios, nos limpia de todo pecado a todos nosotros. 1 Juan 1:7. Allí está para todos los siervos del Señor. Amén, mis amados hermanos. Señor Jesucristo los siga bendiciendo a través de la lectura. Estamos lecturando y para concluir, discernimiento del Espíritu, mensaje predicado en Phoenix, Arizona, Estados Unidos, día 8 de marzo del año 1960. Terminamos, hermana Reina, en los párrafos 59 al 65. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Para concluir el mensaje, discernimiento del Espíritu, párrafo 59. Jesús dijo, tratando de citar la escritura que tengo apuntada aquí, Marcos 16. En Marcos 16 les dijo, id por todo el mundo. Esta es la clase de iglesia que él comenzó a edificar.
Esta es la última comisión a la iglesia. Id por todo el mundo, predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Ahora, ve aquí el discernimiento espiritual. El que creyere y fuere bautizado, él no dijo el que de qué manera, pero a nosotros nos gusta discutir sobre este punto. Ahora, la otra cosa, el que creyere y fuere bautizado será salvo. De la manera que él quiera ser bautizado es cosa de él. Si lo que trata de lograr es para el reino de Dios, entonces venga, hermano, estamos marchando con el mismo espíritu. Si yo estoy equivocado, así saldré allá. Y si usted está equivocado, entonces así saldrá. Pero nuestros corazones, motivos y objetivos deben ser para el reino de Dios. Estamos señalando hacia el Calvario. Párrafo 60. Yo con mis ideas, pues yo no tengo ni un solo hermano carnal que le guste la torta de cerezas, tanto como a mí. Pero de todas maneras somos hermanos. A ninguno de ellos le gusta ir a la cacería y a la pesca como a mí, pero somos hermanos. Yo tengo mis propias ideas, pero eso no impide que él sea mi hermano. Su padre es mi padre y su familia es mi familia. Los patriarcas todos tuvieron diferencias el uno con el otro, pero pertenecieron a un solo padre. Ellos debieron haber trabajado por una misma causa, pero rechazaron al principal entre ellos, porque era espiritual. ¿Lo ve usted? ¿Puede ver de qué estoy hablando? 61. Id por todo el mundo. Predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creyeren. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. ¿Qué es? Revelación espiritual. Quitarán serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les dañará. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Marcos 16, del 15 al 18. Así fue la nueva iglesia. Así es como habría de obrar la iglesia de Jesucristo, este poderoso personaje del cual hablaron todos los profetas. Hallamos que su espíritu viene acá y predice que su espíritu en su pueblo volvería a hacer de nuevo las cosas que él hizo. 62. Quiero decir esto para terminar. Tengo otra docena de escrituras anotadas, pero el tiempo no lo permite. Todo verdadero profeta del Señor nacido de nuevo, todo predicador, maestro de escuela dominical, vidente, apóstol, misionero o lo que sea, su corazón estará bien afirmado y tan lleno y ungido del Espíritu de Dios para cualquiera que sea su oficio, ya sea el de predicar, el de enseñar, evangelizar o el de ver visiones, lo hará para el reino de Dios. Y el Espíritu de Dios hablará de nuevo a través del hombre y manifestará que eso es el reino de Dios. 63. Entonces nosotros, yo como bautista, veo a ustedes los pentecostales que son mis hermanos. Usted no pertenece a la iglesia bautista, pero yo sí pertenecía. Esa fue la única iglesia a la cual llegué a pertenecer, pero eso no me estorba nada. Yo me fijo para ver si el Espíritu de Dios está con usted. Me doy cuenta de lo que usted procura hacer. Entonces, si yo como bautista puedo sentirme así, no cabe duda de que la Asamblea de Dios, la Iglesia de Dios,
los pentecostales unidos, los independientes y todos nosotros como hermanos unidos, debemos ser capaces de ver que estamos trabajando con un solo propósito. Tengamos así discernimiento espiritual. 64. Ahora, para terminar, quiero hacer esta última observación. Muchos están debilitados y enfermos entre ustedes, y muchos duermen. Espiritualmente están muertos porque no tienen el discernimiento del cuerpo de Cristo. Dios nos ayude a tener el discernimiento espiritual de esa revelación del reino de Dios y del amor de Dios abundantemente en nuestros corazones por el Espíritu Santo, para que podamos abrir nuestros brazos ampliamente y decir, somos hermanos. Creo que usted ve lo que quiero decir. No usemos ningún don de Dios para procurar hacer algo grande para nosotros mismos. Más bien, usémoslo para el reino de Dios, para trabajar con todos y para procurar levantar la causa de Cristo Jesús, porque su venida está a la mano. ¿Lo creen? 65. Firmes y adelante, huestes de la fe, sin temor alguno que Jesús nos ve. Jefe soberano, Cristo al frente va, y la regia enseña, tremolando está. Firmes y adelante, huestes de la fe, sin temor alguno que Jesús nos ve. Tronos y coronas pueden perecer. De Jesús, la iglesia fiel habrá de ser. Nada en contra suya prevalecerá, porque la promesa nunca faltará. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, hermana Elena. Dios le bendiga. Discernimiento del Espíritu. Mensaje predicado en Phoenix, Arizona, Estados Unidos, día 8 de marzo del año 1960. Que quede bien plasmado en cada uno de vuestros corazones. De inmediato vamos a tener este glorioso privilegio de continuar con el compañerismo. Nuestro siguiente mensaje a lecturar se titula ¿Por qué? Mensaje predicado en Phoenix, Arizona, el día 9 de marzo del año 1960. Iniciamos este nuevo mensaje, hermana Beatriz, en los párrafos 1 al 7. Amén. Dios le bendiga. Comenzamos con el mensaje. ¿Por qué? Gracias. Inclinemos nuestros rostros ahora, para orar. Nuestro Padre Celestial, te damos gracias en esta noche por reunirnos otra vez. Noche tras noche en estos avivamientos nos reunimos y hemos hecho esto, Señor, año tras año, pero el tiempo llegará, no sabemos cuándo o dónde. ¿Qué sabemos? Que tendremos que reunirnos por última vez y seremos llamados para responder. Te pido, Padre, que si hay alguno aquí en esta noche que no te conocen como su Salvador, que esta sea la noche en la que ellos hagan preparaciones para que cuando ese llamado venga de ir a lo alto para pararse en el juicio, que ellos estén listos para irse, completamente lavados en el Calvario. Párrafo 2. Y, Padre, pedimos por aquellos que están enfermos y afligidos en esta y que están en el edificio en esta noche, y otros afuera. Y aquí hay algunos pañuelos puestos aquí, paños, que van a ser llevados a los enfermos y afligidos. Hacemos esto porque está escrito en la escritura que hemos tomado, que tomaban del cuerpo de San Pablo, paños y delantares, y los ponían sobre los enfermos. Espíritus malos salían de la gente y enfermedades los dejaban. Ahora sabemos que no somos San Pablo, pero sabemos que tu corazón eres Jesucristo, el que sana a los enfermos. Párrafo 3. Y se nos dice en una ocasión en la Escritura que cuando los hijos de Israel iban siguiendo su comisión, yendo directo a la línea del deber, que el mar rojo se interpuso en la línea del deber,
de los hijos de Dios. Lleno a una tierra prometida, y Dios miró hacia abajo a través de la columna del fuego. Y el mar se asustó y abrió un camino, y ellos cruzaron al otro lado en la tierra seca. Ahora, Señor, cuando estos pañuelos, los cuales van en la línea del deber, van desde aquí en donde los hijos de Dios están orando, cuando ellos vean puestos sobre los enfermos, que Dios no únicamente miren a través de la columna de fuego, sino a través de la sangre de su propio Hijo, quien fue azotado y herido por nuestras rebeliones. Por sus llagas fuimos curados. Que Él mire a través de esa promesa y ese sufrimiento y en el Calvario, y que toda enfermedad y dolencia retroceda para que esta gente pueda entrar a la promesa de Dios. Yo decido sobre todas las cosas, dijo el apóstol, que tú prosperes en salud. Concédelo, Padre. Párrafo 4. Mis hermanos están allí, parados, al lado de un órgano que alguna amorosa familia nos dio para tocar la música de Dios. Ellos quieren presentar esto a ti, Señor, como un servidor público, y pedimos, Padre Celestial, que tú lo bendigas y que en donde quiera que sea tocado, que lo traigan. Convicción, que las manos que lo toquen sean llenas del Espíritu y que toque las alabanzas en Sion, que almas que nunca de un sonido incierto, como Pablo dijo. Si la trompeta da un sonido incierto, pero que se dé ese sonido cierto en las misericordias y en la gracia de Dios. Bendice a aquellos quienes lo están presentando, todos los que están orando, y en todo que Dios reciba la gloria, pues lo que pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse. Párrafo 5. Hermano David, ¿gustaste la nieve bien? El hermano David contesta, amén, amén, amén. Muy bien, llamé a casa y hace un rato y oí que cayeron 12 pulgadas más, 38.48 centímetros, en Indiana. Ahora, el hermano David dice, correcto, anoche nevó otra vez. Quedémonos aquí, eso sería una buena idea. Yo pienso que el Señor fue bueno con nosotros al enviarnos aquí en esta ocasión para que pudiéramos escapar de todo eso. Yo pienso así también. Él es bueno, no lo es, alabado el Señor. Hermano Brana, yo les dije esta noche que Indiana tiene maravillosos metodistas, superintendentes, y ellos van a estar mejor después de esto, porque están buscando ahora la plenitud del Espíritu. Amén. Eso está muy bien. Bueno, tomaré el lugar de usted en otra ocasión. Yo lo intentaré otra vez. Bueno, eso está muy bien. José, ¿cuántos han leído alguna vez mi librito llamado Jesucristo, el mismo ayer y hoy y por los siglos? Algunos de los que de antaño yo mismo lo escribí. Es un desorden, pero si ustedes solo lo fundan, el Señor se los puede revelar a usted. ¿Se fijaron ustedes allí que yo vi a una mujer viniendo con lo que había sido un vestido blanco? Y estaba completamente manchado, y en su frente estaba escrito, señorita metodista, wesleyana. Y yo dije, ¿qué es lo que pasa con ese hermoso vestido, todo manchado? Esa fue una visión. Ella dijo, bueno, yo dije, usted metodista no lo debía tener de esa manera. Y dijo, bueno, yo he estado tan ocupada. Yo dije, sí. Y con tantas sociedades, al grado que usted ha dejado todas las reuniones antiguas de oración y dejando la sanidad divina, el poder de Dios
que pertenece en la iglesia metodista. Ella dijo, si usted habla de esa manera, yo iré a despertar a mi esposo. Y ella fue y tomó un asadón y empezó a escarbar en una tumba que decía Juan Wesley, y la visión me dejó. Allí, algún día, la iglesia metodista va a tener un avivamiento. Yo creo eso. Y así que, hermano David, eso pudiera estar exactamente en línea. Uno de los grandes hombres vino recientemente, estuvo en un motel allá en mi ciudad. Por varios días estaba escribiendo una tesis sobre sanidad divina para la iglesia metodista y para la y que iba a ir por toda la organización de la iglesia metodista. Párrafo 7. Ahora, jueves, viernes, sábado y domingo. Ahora, el sábado en la mañana es el desayuno de los hombres de negocio. Me imagino que ya lo han anunciado y se llevará a cabo si es la voluntad del Señor. Y ellos le dirán a usted, el viernes en la noche, detalladamente, me imagino. Si está todo listo, hasta donde usted sabe, hermano William, ¿dónde será? Correcto, correcto para nuestro desayuno el sábado en la mañana. El hermano David Duplace, no solo porque él está sentado aquí, pero yo nunca le he oído enseñar, sino únicamente en cinta, porque aunque estamos cerca el uno al otro, estamos juntos, pero estamos en diferentes partes de la reunión. Y así que el hermano David, yo lo he oído en la cinta y cosas provenientes del templo Angelus. Y en los lugares en donde hemos estado, yo pienso que es uno de los más grandes maestros que yo conozco, porque el mensaje hoy en día, y él está teniendo servicios en la onceava y Garfield, cada mañana a las 10, creo yo. Y si usted nunca lo han oído enseñar, sin duda alguno les aconsejaría que fueran y lo oyeran. Los hermanos me dicen respecto a las grabaciones. Les voy a decir cuántos son. Creo que han vendido, en paréntesis, ahora puedo que esté equivocado en esto. Yo quiero decir 10 a 10 cintas y 90 de las de él. Así que ustedes saben a dónde se está dirigiendo. Así que él tiene un gran ministerio enseñando. Así que apreciaríamos que ustedes fueran y se escucharan. Al escuchar al hermano David. Dios le bendiga, hermanos. Amén, hermana Beatriz. Dios le bendiga. Recordando, hemos iniciado a la lectura este mensaje titulado ¿Por qué? Mensaje predicado en Phoenix, Arizona, Estados Unidos, día 9 de marzo del año 1960. Continuamos con la lectura, hermana Díaz, en los párrafos 8 al 15. Dios le bendiga, hermanos. Continuando con la lectura del mensaje ¿Por qué? Párrafo 8. Ahora, en esta noche quisiera que ustedes abrieran las Escrituras solo por un corto momento. En el libro de Jeremías, el capítulo 8, y leamos los versículos 20, 21 y 22 del capítulo 8 del profeta Jeremías. Pasó la siega, terminó el verano, y nosotros no hemos sido salvos. Quebrantado estoy por el quebrantamiento de la hija de mi pueblo. Entenebrecido estoy, espantada, espanto. Me ha arrebatado. No hay bálsamo en Galaad. No hay allí médico. ¿Por qué? Pues no hubo medicina para la hija de mi pueblo. Me gustaría tomar un tema y llamarlo ¿Por qué? Como ustedes saben, Dios es tan bueno con nosotros que nos hace un camino para escapar el peligro. Y cuando no aceptamos ese camino, entonces Dios pregunta ¿Por qué? Yo pienso que Él tiene derecho de preguntar ¿Por qué? Porque Él ha tomado mucho cuidado en hacer este camino para nuestro bien y presentarlo delante de nosotros. Y luego nosotros damos la media vuelta y lo rehusamos. Él tiene derecho de preguntarnos, ¿por qué? ¿Por qué lo hicimos? En su lugar nosotros tratamos de hacer un camino propio.
pero los hombres están inclinados a hacer sus propios caminos. Él probó eso en el huerto del Edén. Él mismo se hizo un delantal de hoja de higuera. Y el hombre siempre ha tratado de proyectar sus propias ideas con las de Dios. Y hacer que la idea de Dios llegue a su idea. Pero nosotros no debemos hacer eso, debemos tomar el camino provisto de Dios y no hacer preguntas al respecto. Solo seguir y hacerlo y vivirlo de la manera que Dios lo hizo. Pues después de todo, Él sabe lo que es mejor. 9. En una ocasión, el hermano Duplessis y yo estábamos hablando hace algún tiempo tocante al liderazgo del Espíritu Santo. Y él me dijo una palabra que se quedó en mí como algo creció alrededor de mí. Él dijo, hermano Branham, yo siempre lo he visto de esta manera. Si yo solo permito que me guíe el Espíritu Santo sin tener nada que pensar, si él me guía contrario a lo que yo estoy pensando, solo permitirle que él lo guíe a uno y ser sencillo en eso. Solo seguir al Espíritu Santo y siempre resulta bien. Entonces yo pensé, hermano Duplessis, nosotros no somos hermanos del mismo plumaje, pues esa es exactamente la manera que me gusta. Permitir que guíe el Espíritu Santo, porque es el agente provisto de Dios para guiarnos. 10. Ahora, Dios hace un camino para de escape. Hace un camino para la salvación, hace un camino para la sanidad, todas estas cosas. Y luego seguimos adelante. Él pregunta, ¿por qué? En una ocasión en la Biblia, allí en el libro de los Reyes, había un hombre que era rey sobre Israel y era un hombre malo, el hijo de Acab, y sus antecedentes habían sido malos para empezar. Y su vida hoy en día reflejará en sus hijos. Ustedes deben recordar eso. Hace unos cuantos días, Dimas, Shakarian, me llamó y él dijo, hermano Grana, estábamos hablando tocante al pequeño José, sentado aquí en algún lugar en esta noche. Mi hijo pequeño, y 6 años antes que él naciera, yo lo vi en una visión. Ya teníamos una niñita y ella tuvo que nacer por cesárea debido a la salud de mi esposa. Y así que el doctor dijo que ella no podía tener más hijos. Dijo que allí había terminado. Y luego yo dije, habrá otro. Él dijo, sencillamente no puede ser, señor Branham. Dijo, usted va a matar a su esposa. Y yo dije, pero doctor, el señor me prometió un hijo y se va a llamar José. Unos 2 años después de esto, supimos que íbamos a tener un bebé en nuestra casa. Y algunos de ellos me preguntaron, ¿es ese José? Yo dije, yo no sé. Y cuando nació, fue una niñita. Y miren, ¿qué si me ridiculizaron? Ellos dijeron, usted quiso decir Josefina. Y yo dije, no, yo quise decir José. El doctor dijo, mire, es imposible que ella tenga otro. Yo dije, oh no, ella tendrá otro. Ella va a tener otro bebé y va a ser José. Y luego cuando, 4 años después, ella iba a ser madre otra vez. Y ellos dijeron, ¿es este José? Yo dije, yo no sé, pero José va a llegar. Así que esa mañana vino la enfermera y me trajo. Dijo, ¿quién es el reverendo Branham? Yo dije, yo soy. Ella dijo, reverendo Branham, usted tiene un hermoso muchacho de 7 libras y 3 onzas, 3.5 kilogramos. Yo dije, José, te has tardado mucho tiempo para llegar aquí, cariño. Tu papi está contento de verte. Y así que ella dijo, usted lo llamó José. Yo dije, el Señor me dijo que lo llamara así, hace 6 años. 11. Demas me preguntó. Él dijo, hermano Branham, ¿ven visiones sus niños? Yo dije, José ya ha visto visiones. Como unas 6 semanas antes que sucediera, él vio al muchacho vecino caerse de una motocicleta y nos dijo exactamente cuánto él se iba a raspar, cuál pierna sería. Nosotros pensamos que el pequeñito había soñado un sueño, pero él no había soñado. Y el muchacho cayó en el lugar que él dijo. Se raspó su pierna de la misma manera, tan perfecto como podía ser. Y el niño tiene 3 años de edad. ¿Ven? Se refleja. 12. Pablo le dijo a Timoteo,
que despertara el don que estaba en él, que provenía de su abuela, Loida. Nos damos cuenta que en el capítulo 7 de Hebreo, Pablo, hablando sobre el pagar diezmo, que él dijo que Leví tenía, quien tenía una orden de Dios para recibir diezmo de sus hermanos, pagó diezmos, pues él todavía estaba en los lomos de Abraham cuando él se encontró con Melquisedec, quien era su tatarabuelo, y le fue contado a él como el pagar diezmo. Su vida marcará a sus hijos y tendrá influencia en sus hijos por medio del ejemplo que ustedes le pongan delante de ellos. Y yo pienso que es una buena cosa que pongamos todo esfuerzo que podamos poner para ser padres piadosos delante de nuestros hijos. Poner un ejemplo, ser un ejemplo. 13. Y este hombre había tenido un padre tibio en el Evangelio y una madre incrédula, o mejor dicho, una madre pagana. Y él no podía hacer mucho para empezar. Y él llegó a ser rey por medio de los derechos. Y un día él iba caminando y se cayó por la ventana de su casa. Se cayó del porche y se enfermó. Y se iba a morir, él pensó. Así que siendo un israelita y rey sobre Israel, él envió a dos de sus siervos de confianza a Ecrón para darse cuenta y consultar a Baal-Zebut, el dios de allá, si él iba a sanar o no. Como ustedes ven, a un hombre cuando él estaba en una condición así, hay algo en el ser humano que le permite saber a él que hay algo sobrenatural en alguna parte. Hay algo en alguna parte que él puede tocar. Ahora, él no debió haber hecho eso, pero él pensó que nadie sabría al respecto sino solo estos dos hombres. Pero en alguna parte, allá en una choza de adobe en el bosque, Dios le habló al profeta Elías. Él dijo, sube y párate en el camino, y cuando estos soldados pasen, hazle la pregunta. ¿No hay Dios en Israel? ¿No hay profeta de Israel que tú pudieras consultar, que has tenido que enviar para consultar a Baal-Zebub? 14. ¿Qué reproche sobre la nación? ¿Y qué reproche es sobre la nación hoy en día? El darnos cuenta que algunas veces personas quienes ellas mismas se llaman cristianas acuden a la Ouija, tablero alfabético usado en espiritismo, se pronuncia Ouija, y a sesiones espiritistas, y a toda clase de tonterías como esas, y suertes, y diciéndole suertes y cosas así, lo cual es el diablo. ¿Es porque no hay Dios en el cielo? ¿Es porque él no tiene profetas en su iglesia? ¿Es porque nosotros no tenemos dones y revelaciones e interpretaciones en la iglesia para consultar a Dios? ¿Por qué tendríamos que ir a tal cosa degradada y vaga como esa? Nosotros. Dios nos va a preguntar. ¿Por qué? ¿Por qué? 15. Ahora, no fue porque no había un Dios en Israel, no fue porque él no tenía un profeta, pero fue por las propias maneras obstinadas y de maldad del rey que lo hizo. Y no es hoy en día que la gente americana concurre a sesiones espiritistas y cosas que ha poseído el diablo, como esa de consultar el futuro. No es porque nosotros no tenemos una iglesia que tiene a Dios en ella. Son sus propias maneras obstinadas. Ellos no quieren asociarse con esa clase de gente. Esa es la misma cosa. Este rey no quería asociarse con Elías, porque Elías siempre le reclamaba su pecado. Algunas veces es duro servir a Dios. Únicamente hay una cosa que hacer. Esa es venir a la línea de la plomada. Obrar como se debe con Dios. Dejar pasar sus propios pensamientos. Porque Dios algún día va a pedir una razón para estas cosas. Y cuando nosotros se nos pida dar una razón, entonces, ¿qué vamos a contestar? Dios le bendiga, hermanos. Amén, amén, hermana. Dios le bendiga la lectura. Continuamos con este glorioso mensaje titulado ¿Por qué? Phoenix, Arizona, Estados Unidos, día 9 de marzo del año 1960. Continuamos, hermana Erika, por favor, en los párrafos 16 al 23. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Vamos a continuar con el nuevo mensaje. ¿Por qué? Párrafo 16. Miren, entonces fue por su propia manera obstinada, que él no quiso tener ningún compañerismo con este piadoso profeta. Sin embargo, él era un israelita. Él estaba en la línea para tener una bendición de Dios sobre él y estaba bajo la bendición debido a su primogenitura, por ser un israelita.
pero sin embargo rehusó aceptar la manera de Dios y se fue de alguna otra manera. Dios nos va a preguntar a nosotros en el día del juicio, ¿por qué no recibiste el Espíritu Santo? ¿Por qué no naciste del Espíritu? ¿Por qué no lo hiciste de esta manera y de esa manera? ¿Fue porque no tenías ninguna iglesia que lo enseñara? ¿Fue porque no había un predicador en la tierra que predicara el bautismo del Espíritu Santo? ¿Por qué hiciste estas cosas? Cuando Dios ha hecho una provisión y esa gente rehúsa caminar en ella, entonces Él va a preguntar ¿por qué? 17. Es como un hombre muriéndose en los peldaños de la puerta del doctor, porque él no se toma su medicina. El doctor tiene la prescripción, él tiene el remedio para la enfermedad que tiene el hombre, pero él se siente en el peldaño de la puerta del doctor y rehúsa tomarse su medicina. Entonces se muere en el peldaño de su puerta. No es porque el doctor no tenía la prescripción, no es porque no había medicina para su enfermedad, sino que fue debido a la propia obstinación del hombre de rehusar, tomarse la medicina del doctor, y él muere. Así que ustedes no pueden culpar la medicina o al doctor, porque ambos estaban allí listos para servicio, pero fue el hombre quien lo rehusó. Y Dios tiene el Espíritu Santo en esta noche para cada creyente que quiera recibirlo. Nosotros tenemos predicadores ungidos en la nación que lo predican todos los días y todas las noches. Pero es la propia manera obstinada de la gente, que ella ama mejor las tinieblas que la luz, que prefiere vivir en el mundo que caminar en la luz del Evangelio. O ustedes personas, ustedes no saben qué placer es caminar en la luz del Señor Jesús. Tener compañerismo con Él es gloria divina. Tener compañerismo con Él, el Espíritu Santo. Perdón, repito. Es gloria divina tener compañerismo con el Espíritu Santo. Párrafo 18. Ahora, ustedes no pueden tener compañerismo con el mundo y con el Espíritu Santo al mismo tiempo. Ustedes tienen que abstenerse de las cosas del mundo, vivir limpios, honorables, rectos y santos. Entonces el Espíritu Santo morará en ustedes y obrará en ustedes y hará milagros por medio de ustedes y los sanará. Les dará gozo, paz y amor y longanimidad, bondad, mansedumbre, paciencia y fe. Si ustedes caminan en el camino de Dios, hay abundancia de Espíritu Santo. Yo con frecuencia me he preguntado por qué la gente quiere tomar un sustituto para la salvación cuando los cielos están llenos de lo real. ¿Por qué tiene usted que comer de un bote de basura cuando una mesa hermosa y limpia está servida y lista para usted? Eso muestra que hay algo mal mentalmente. Yo pienso que ese es el problema con la nación hoy en día. Yo pienso que cuando una persona rehúsa recibir a Cristo, entre paréntesis el Espíritu Santo, en su corazón para caminar y para dejar que lo guíe como Él lo hizo en el libro de los Hechos, hay algo mal mentalmente con esas personas. Yo lo creo. 19. Ahora ellos dicen, mucha religión hará que ustedes se vuelvan locos. Muchas de las cosas malas hará que ustedes se vuelvan locos. Pero la religión de Jesucristo, si ustedes están locos, los vuelve a su mente cabal. ¿Ven? Ustedes no están en sus cabales hasta que nazcan de nuevo. Ustedes no están mentalmente cabales hasta que hayan nacido de nuevo. Un hombre no está en su condición correcta hasta que él nazca de nuevo. Él es una bestia en su corazón hasta que él haya nacido del Espíritu de Dios. Y el Espíritu de su naturaleza es sacado de él. Y el Espíritu de Dios toma el lugar de aquel para gobernar, quien lo guía y lo dirige a él, a toda verdad y luz. Correcto. Y si un hombre no hace eso sabiendo que sin eso él está destinado al infierno, algo está mal en su mente. ¿Por qué no lo recibe? Perdón, ¿por qué no lo recibe la gente? ¿Por qué? Si supiéramos, si pusiéramos un rodeo en la ciudad, quizás hay aquí en esta ciudad de Fickney, me supongo, 500,000 de gente o quizás más. Yo no sé la población, pero una tercera parte o más de la población vendría y pagaría $5 el boleto para entrar, lo cual está bien. Si ustedes quieren ir, luego si pusiéramos aquí alguna estrella de televisión con una fiesta de rock and roll, yo diría que casi 50% de Fitness iría.
20. Y luego pongamos aquí una reunión del Evangelio en donde viene Jesucristo con su presencia con todos nosotros para bendecirnos y para mostrarnos y probarnos por medio de su palabra que Él es el Hijo de Dios resucitado y solo conseguimos un puñado de la ciudad. Pero, ¿qué es? Ninguno puede venir a mí si mi Padre no le trajera primero. Yo creo que eso... yo creo que es lo mejor de lo mejor, el elegido. Mis ovejas oyen mi voz y al extraño no lo siguen. Depende de lo que está dentro de ustedes, trayéndolos, moviéndolos. Es el elegido al que Dios siempre le habla y le envía su mensaje. Ahora, algún día a ustedes se les va a preguntar, ¿por qué? ¿Por qué tú no lo hiciste? ¿Fue porque no hubo reuniones en Fitnex? ¿Fue porque el Espíritu Santo no fue predicado en Fitne en esta generación cuando se llegue el juicio? Se les preguntará, bueno, vamos a tener que pararnos allá. Cada uno de nosotros se parará allá y dará cuenta. Y Fitne se va a quedar descubierto porque hay muchas, muchas iglesias aquí predicando el Evangelio, el bautismo del Espíritu Santo, orando por los enfermos. 21. Bueno, ustedes dicen, nosotros hemos tenido mucho de... A mí no me interesa lo que ustedes hayan tenido. Seguramente que ustedes tienen suficiente discernimiento para saber lo que está bien y mal por medio de la palabra. Ven, observen la palabra. Ahora, si el hombre yace en el peldaño de la puerta del doctor y muere allí por él, porque él rehúsa tomarse la medicina del doctor, ahora, si no hay medicina allí, eso es diferente. Pero si hay medicina allí, y un doctor quien sabe cómo darla, entonces si muere el hombre de su enfermedad no es culpa del doctor, ni tampoco es culpa de la medicina. Es la propia culpa del hombre si él muere. Él no tiene que morir. 22. Ahora, en medicina, algunas veces hubo un tiempo cuando no había toxinas para la fiebre tifoide. No había. Recientemente ellos obtuvieron la vacuna SAL para los niños. Para la polio, hubo un tiempo en el que ellos no la tenían, ellos ahora la tienen. Hubo un tiempo en el que no había inoculación para la fiebre tifoidea y vacunas para el tétano y la tifoidea no las tenían, pero ahora las tenemos. Y ahora hubo un tiempo cuando la toxina de Dios no era muy buena, estaba bien, pero no era perfecta. Pero ahora ha cambiado, ahora es perfecta. Ahora, ¿por qué? ¿Cómo encuentran ellos la medicina? ¿Cómo se dan cuenta de un remedio? ¿Cómo dar la medicina? La primera cosa, ellos la llevan a los laboratorios y empiezan a mezclar diferentes químicos. Y ellos llegan a una conclusión que esta cosa, probada en contra de un cierto germen que mata al germen y que deja que viva el germen bueno de vida, algunas veces mata los antibióticos y demás. Destruye alguno de los buenos gérmenes, el bueno y el malo, pero por lo general es probado para matar el germen malo de su cuerpo. Y luego allí, la siguiente cosa que hacen, ellos toman a un conejillo de India e inyectan ese suero en el conejillo de India para le dan la enfermedad y ven cómo actúa en el cuerpo de un conejillo de Indias. Si el conejillo de Indias sobrevive, entonces ellos le dan el suero a ustedes. Y ahora toda la gente, no suerte afecta en toda la gente, porque algunas veces ellos pueden darle a ustedes como una dosis de penicilina, ayudará a uno y matará al siguiente que se la da. Ustedes tienen que tomar el riesgo en eso cuando están tomando medicina porque no es perfecta. 23. Pero yo quiero decir en esta noche que el bálsamo de Dios, el Espíritu Santo, no es a la buena de Dios o al alzar. Es perfecto, es bueno para todo. Es un bálsamo de Dios, el bálsamo de Galaá. Está allí para todo enfermo, toda alma enferma de pecado. Ahora ellos dicen hoy en día que la enfermedad número uno que mata más en América es el problema del corazón. Yo no estoy de acuerdo con ellos. La enfermedad número uno que mata más en América hoy en día es el pecado. No el problema del corazón, sino la enfermedad del alma dentro del corazón. El alma que está dentro del corazón. Ese es el enemigo número uno. Nosotros tenemos tanta gente así. Yo los oigo decir, hermana Branja, yo quiero vivir bien.
Me han dicho jovencitas y jovencitos y gente anciana, yo quiero vivir bien, pero sencillamente no puedo evitar de beber. Sencillamente yo no puedo evitar de cometer lujuria. Yo sencillamente no puedo apartarme de esos lugares. Solamente hay una cosa, ustedes no han probado el bálsamo. Cuando ustedes toman este bálsamo de Galaad, el bálsamo de Dios, los inocula a ustedes de todo pecado y las cosas del mundo. Pone tal amor de Dios en su corazón, al grado que las cosas del mundo llegan a estar muertas para ustedes. Seguramente que sí. Es el gran bálsamo de Balaam. Es el bálsamo de Dios, el bálsamo de la sanidad de Dios. Dios le bendiga, hermanos. Amén, amén, hermana Erika. Dios le bendiga. Recordando, estamos lecturando este mensaje titulado ¿Por qué? Mensaje predicado en Phoenix, Arizona, Estados Unidos, día 9 de marzo del año 1960. Continuamos la lectura, hermana Rosaria, en los párrafos 24 al 31. Amén, hermanos. Continuando el mensaje, ¿por qué? Párrafo 24. Ustedes dicen, yo quisiera que pudiera. Bueno, ustedes pueden. Hay bastante de ello. Tenemos los cielos llenos de ello. Tenemos predicadores por toda la nación predicándolo. Tenemos gente por toda la nación siendo inoculada por él y el problema del pecado los deja, porque ellos reciben la inoculación de Dios. ¿Qué pecadores, borrachos, apostadores, gángsteres, contrabandistas, prostitutas y todos ellos vienen al Calvario y son inoculados con el bálsamo de la gloria de Dios y de su poder? Y la pregunta del pecado es concluida para siempre. El que oye mis palabras y cree en el que me envió tiene vida eterna y no vendrá condenación, sino que ha pasado de muerte a vida, porque él ha sido inoculado con el Espíritu de Dios que mata las cosas del mundo y lo hace a él una nueva criatura en Cristo Jesús, una nueva creación. Él es inoculado. Todas las cosas viejas pasan. Entra una nueva vida, entra un nuevo deseo. Y si ustedes no han recibido eso, el que no naciere de nuevo no verá el reino de Dios. Y entonces en el día del juicio al mundo se le va a pedir una razón. ¿Por qué no lo recibiste? 25. Así como la gente se está muriendo en el peldaño de la puerta del doctor, hombres y mujeres hoy se están muriendo en las bancas de la iglesia. Los pecadores llegan al punto como los creyentes fronterizos, hombres y mujeres muriéndose en las bancas de la iglesia y yéndose a la eternidad para encontrarse con Dios sin esperanza. No es porque el evangelio no es predicado, no es porque no hay suficiente bálsamo para ellos, es porque ellos rehusaron tomar el bálsamo. Ellos rehusaron tomarse la medicina del doctor, el nuevo nacimiento. Como yo dije la otra noche, el nuevo nacimiento es un desorden sucio. A mí no me importa en dónde usted vaya a tenerlo, es un desorden sucio. Cualquier nacimiento lo es un desorden sucio. Y el nuevo nacimiento es un desorden sucio. Los hace a ustedes hacer cosas que nunca pensaron que ustedes las harían. 26. Yo recuerdo que en una ocasión yo estaba predicando en mi tabernáculo hace años y había allí... Yo pertenecía a la iglesia misionera bautista y en la primera iglesia bautista que estaba en el centro, el maestro de la escuela dominical estaba allí parado afuera y yo siempre creí en santidad. Yo creo que un hombre, si él es nacido del Espíritu de Dios y guiado por el Espíritu Santo, él vivirá correctamente. Él tiene que hacerlo porque la vida de Dios está dentro de él. Y entonces este hombrecito era el maestro de ellos de la escuela dominical y nosotros no creíamos. Nuestra iglesia no tenía ningún equipo de béisbol. Ellos sí tenían allá porque los convertían al jugar béisbol el domingo y cosas. Y nosotros no creíamos en eso. Así que este hombre dijo, Billy, yo fui a oírte la otra noche. Yo dije, ¿sí? No lo vi a usted. Él dijo, oh, yo fui y me paré afuera. Dijo, había una gran multitud adentro y yo no quería pararme adentro. Dijo, me paré afuera, pero dijo, aprecié tu mensaje, pero yo sencillamente no podía entender lo que estabas diciendo. Porque una mujer se levantó allá atrás y empezó a llorar. Corrió al frente al altar con sus manos levantadas y orando. Dijo, yo no oí la última parte de tu mensaje, dijo, y esa mujer empezó a llorar.
Ella dijo, yo sentí, él dijo, yo sentí como que casi me helaba de muerte. Yo dije, hermano, más vale que cambie completamente. Si usted alguna vez llega al cielo, de cierto se helará de muerte allá arriba, porque van a haber bastantes gritos y aclamaciones allá arriba. Y él dijo, ¿no piensas que eso es emoción? Yo dije, Señor, cualquier cosa sin emoción científicamente está muerta. Y cualquier iglesia o cualquier persona que es nacida del Espíritu Santo, dice Dios, que no tiene una poquita de emoción en ellas, están muertas. 27. Observen cuando nace un bebé, si no llora, si no gimotea, si no lloriquea, ¿cuál es el problema de ese bebé? Nació muerto. Ese es el problema con los miembros de iglesia en esta noche, con muchos miembros de iglesia. Nacen muertos. ¿Qué hace el doctor para traer vida al pequeño bebé? Lo sujeta de los talones y le da una pequeña estimulación protoplásmica. Protoplasmática, correcto, tan fuerte como pueden nalguearlo hasta que él da un chillido. Lo que la iglesia necesita en esta noche es una buena nalgada chapada a la antigua, enviada de Dios para ella, que la reviva otra vez, que sacuda la vida dentro de ella. Eso es lo que necesita la iglesia. Cuando un nacimiento viene, viene lloro, viene babas, y sencillamente suceden muchas cosas cuando viene el nacimiento. Pero la gente no quiere eso. Ellos piensan que ellos son muy elegantes, muy almidonados para recibirlo. Y Dios va a preguntarles por qué. Párrafo 28. Una persona que recibe una educación de escuela primaria se pone un sombrero de lado y se pone un traje de $50 y sale allí pensando que usted es algo. Recuerde, usted nació de igual manera que nació cualquier otro. Usted tuvo el mismo nacimiento sucio que cualquier otro tuvo. Permítame decirle, usted de todas maneras no es nada para empezar. Y entonces, sí, la única manera que alguna vez saldrá de esa condición es nacer de nuevo por medio del Espíritu de Dios y le hace algo a usted, que lo hace subir a las alturas entre las águilas porque ha renacido. Y Dios le va a preguntar a usted, ¿por qué no lo recibiste? ¿Cuál fue el problema? ¿Cuál fue la causa? Bueno, no va a ser porque usted dice, yo nunca lo oí que se predicó, porque lo ha oído. Si usted no iba a la iglesia, si usted lo oyó en la radio en alguna ocasión, lo ve en los periódicos, en folletos, en la calle, usted lo ha oído. Dios va a decir, ¿por qué no lo hiciste? ¿Por qué? Yo abrí el camino, yo envié a mis hombres, yo envié a mis apóstoles, yo envié a mis profetas, yo envié mi Espíritu Santo, yo mostré señales y prodigios, yo probé por medio de estas operaciones, de estos dones y por medio de la predicación del Evangelio a través de la Biblia, que ese fui yo. Ahora, ¿por qué no lo recibiste? Ahí lo tiene usted. Párrafo 29. Me recuerda como alguien me hizo la pregunta la otra noche tocante a Hebreos 10, de aquellos quienes voluntariamente han pecado, voluntariamente, y de renovarse ellos mismos para arrepentimiento. Bueno, no hay nada que quede para ellos, sino una horrenda expectación de juicio. El que viola la ley de Moisés muere por el testimonio de dos o de tres testigos. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare la sangre de Jesucristo y la tuviere por inmunda e hiciere afrenta a las obras de gracia? El hermano Branham junta y parafrasea Hebreos 6:6 y Hebreos 10:26-29. Yo dije, usted lea en Deuteronomio 14, en donde esos espías israelitas fueron con un Caleb y Josué hasta la mera frontera, y ellos gustaron de las uvas que trajeron de la tierra. Pero cuando ellos regresaron, eran incrédulos y cobardes. Dijeron, oh, no podemos tomarla, es mucho para nosotros. Oh, ellos parecían langostas. Nosotros parecíamos al lado de ellos. Las ciudades están todas amuralladas. No podemos tomarla, pero Caleb los aquietó. Y Josué dijeron, nosotros podemos tomarla, somos más que poderosos. Aunque seamos la minoría, sin embargo, nosotros podemos tomarla.
porque esos espías estaban mirando las condiciones, el precio que tendrían que pagar, pero Caleb y Josué estaban mirando a una promesa de Dios. Dios dijo, yo les he dado esa tierra, vayan y poséanla. Párrafo 30. Gloria, el Espíritu Santo es para cualquiera que es llamado a esta cena del Cordero. A mí no me interesa qué precio ustedes tengan que pagar. Vayan y recíbanlo. Dios dijo que es de ustedes. Si ustedes no lo reciben, entonces Él les va a preguntar, ¿por qué ustedes no lo recibieron? ¿Por qué? Estaba allí para ustedes. Si ellos no poseyeron la tierra, ¿por qué? Había muchos contra nosotros. Él dijo, bueno, Dios dijo, si yo estoy por vosotros, ¿quién pudiera estar contra vosotros? Ahí está. ¿Cuál es el problema? Hay algo mal con el individuo. Ahora fíjense, él dijo, muchos. 31. Ustedes tomen, por ejemplo, a un ministro joven que siente el llamamiento de Dios en su corazón. Él se arrepiente de sus pecados, va a la escuela y obtiene su educación, lo cual está bien. Él regresa y quizás todavía fuma cigarrillos. Quizás él todavía tiene un espíritu lujurioso y él dice, oh, yo no quiero eso, Señor, quítalo de mí. El Espíritu de Dios viene y santifica su alma y quita ese deseo de él. Luego él es llevado a la mera frontera, se sienta allí mismo en las reuniones y observa la obra del Espíritu Santo. Ve a otro ser sanado, los oye hablar en lenguas y ve que se hacen señales y prodigios. Ellos se sientan alrededor y lo observan, pero tienen temor de tomar posesión de ello. Ese es ese creyente fronterizo. Ese es el hombre que si alguna vez recae, no hay más remisión para él. Se para aquí arriba y aún mira al otro lado hacia la tierra. ¿Quién ha recibido el conocimiento de la verdad? Tiene un conocimiento de la verdad. Supo que eso era correcto, pero debido al prestigio, bueno, si yo hago esto, causará eso. Y si yo acepto eso, causará esto. ¿Ven? Ellos lo rehúsan, se apartan de ello. Y él dijo, y tuviera por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado, hasta allí de lejos como para subirlo a un peldaño para mirar hacia el otro lado y tener un conocimiento de ello. Él fue salvo y santificado, pero cuando llega aquí arriba a mirar hacia el otro lado para recibir el Espíritu Santo, ese nuevo nacimiento, él no quiere nada que ver con ello. Él dirá, oh, me supongo que está bien para esa clase de gente, pero para mí, oh, está bien, pero yo lo aceptaré algún día. Ahora, allí está el problema. Ese hombre está enfermo y no quiere tomarse la medicina del doctor. Párrafo. Amén, hermano, Dios le bendiga. Amén, hermana Rosalia, Dios le bendiga. Tenemos unos minutitos más y vamos a continuar con este mensaje titulado ¿Por qué? Mensaje predicado en Phoenix, Arizona, Estados Unidos, día 9 de marzo del año 1960. Continuamos a partir del párrafo 32. Dice, oh, hermanos, me recuerda cuando mi mamá nos daba aceite de castor. Nosotros fuimos criados en el campo y tomaban las pieles de la carne y las cocinaba en un viejo, mejor dicho, las dejaba escurrir en un viejo sartén y hacía el pan con eso. Comíamos pan de maíz y guisantes. Yo no sé si todos ustedes saben lo que eso es o no. ¿Cuántos sureños aquí han comido eso? ¿Nabos? ¡Oh, qué cosa! Si yo tuviera una cama de paja en esta noche para dormir en ella, entonces me sintiera como en casa. Fíjese. Y ellos tomaban y hacían eso. Y cada sábado en la noche, todos nosotros, pequeñitos, teníamos que bañarnos, como unos 8 a 9 de nosotros, pequeños, blancos, parados. Y yo era el mayor, así que a mí me tocaba bañarme al último, con la misma agua que usaba el primero. Solo echaba un poquito más de la olla vieja en una vieja tina de madera. Y luego cada uno de nosotros que íbamos a la escuela teníamos que tomar una dosis de aceite de castor para que nos sintiéramos bien para la escuela el lunes de la mañana. Nuestros sistemas completamente de esa comida que habíamos comido. Y yo aún no puedo soportar el olor de esa cosa. Y yo, cada vez que me tocaba, yo me tapaba mi nariz, yo decía, mamá, yo era el mayor, yo tenía que tomarla primero. Yo decía, oh, mamá, me da náusea, simplemente no puedo hacerlo yo. Y ella decía, si no te hace que te sientas enfermo, no te hace nada bien.
párrafo 33. De la misma manera es respecto a predicar el Evangelio. Si no los conmueve como para hacer que ustedes se sientan lo suficientemente enfermos, no les hará bien. Es una prescripción del doctor. Es lo que el doctor ordenó. Tápense su nariz y tómenla. Esa es la mejor cosa. Les quitará de ustedes lo almidonado. Hará eso. Los humillará. Los hará que ustedes hagan cosas que no pensaban que los harían. Puede que los haga que se ensucien un poco, pero de cierto los arreglará. Correcto. Si una persona, ¿cómo responderá usted a Dios cuando él pregunte, ¿por qué no lo hiciste? ¿Por qué no lo recibiste? Me imagino ver a la Virgen María, lo digo para algunos de ustedes, gente católica. Fue una dosis algo amarga para ella después de dar a luz al Hijo de Dios. Pero sin embargo, antes que ella pudiera ir al cielo, ella tuvo que subir a esa pequeña escalera de afuera que conducía al aposento alto y quedarse allí hasta que ella estuvo tan llena del Espíritu Santo que lo hizo que se tambaleara como si estuviera borracha. Y si Dios hizo que María hiciera eso antes de que entrara, ¿cómo va a entrar usted con algo menos que eso? Dios va a decir, ¿por qué no lo hiciste? A usted se le va a pedir de una razón. ¿Por qué no lo hiciste? Piense en eso. Pero Dios va a preguntar, ¿por qué? Y usted tendrá que dar una razón, ¿por qué? ¿Qué va a decir usted al respecto? ¿Por qué? ¿Por qué no lo hiciste? Párrafo 34. El doctor le da una medicina. Dice, ¿por qué no se lo tomó usted? Al día siguiente su fiebre estaba alta. ¿Por qué no se la tomó usted? ¿Por qué usted no lo hizo? ¿Cómo puedo yo curarlo a menos que usted se tome mi medicina? ¿Cómo puede Dios salvarlo a menos que usted se tome su medicina? ¿Cómo puede Él sanarlo a menos que usted se tome la medicina? Como dije, el problema del corazón no es el número uno, el problema del pecado es. ¿Y qué es pecado? Pecado no es fumar cigarrillos, pecado no es cometer adulterio, pecado no es beber, jurar, esos son los atributos del pecado. Únicamente hay un solo pecado, ese es incredulidad. Cualquier hombre, si él vive tan solo y piadoso y tan bueno como puede ser, y sin embargo dice que los días de los milagros han pasado, y niega que la Escritura dice Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos, ese hombre es un pecador porque él es un incrédulo. Párrafo 35 por último. Esos fariseos eran sencillamente tan santos como podían ser. Las tradiciones de los ancianos, ellos los guardaban. Limpios, rectos, admirables, bien educados. Y Jesús dijo, vosotros sois de vuestro padre el diablo. Él era el Mesías. Él fue el que demostró el poder del Dios viviente y cumplió las escrituras que fueron habladas de él. Y entonces se les preguntó a ellos, ¿por qué? ¿Por qué sus ancianos dijeron? Sus ancianos lo dijeron. Pero Jesús había cumplido la escritura. Así será algún día. Cuando ellos se les pregunte, ¿por qué no recibieron el Espíritu Santo? La iglesia está aquí. Los predicadores están aquí, el poder de Dios está aquí, Cristo está aquí, las señales y prodigios que Él prometió en el último día están aquí. Y a nosotros se nos va a preguntar, ¿por qué no recibieron el Espíritu Santo? Amén, mis amados hermanos y hermanas. Concluimos con este compañerismo. Si Dios permite, el día de mañana continuaremos con la lectura de este glorioso mensaje titulado ¿Por qué? Phoenix, Arizona, Estados Unidos, día 9 de marzo del año 1960. Agradeciendo a Dios y a todos ustedes, mis amados hermanos y hermanas, vamos a despedirnos. Gracias, amado Padre Celestial, por este privilegio, Señor, que tú nos das de tener este compañerismo tan agradable, Señor, de que tú nos das instrucciones, Señor, todos los días. Nos acercamos a ti porque este es el alimento espiritual para vuestras almas, Señor. En esta tarde tú nos has mostrado, Señor, el porqué. Por algo y por eso tú hiciste un camino para escape. Que tú hiciste un camino para la salvación. Tú hiciste un camino para la sanidad. Y que todas estas cosas y luego seguimos adelante. Y tú preguntas, ¿por qué? Oh, Padre amado, entonces, contentos y agradecidos por este glorioso compañerismo, por estas instrucciones del soldado de la patria celestial, instruyéndose, Señor, para esa gran batalla. Pero estamos luchando ahora mismo, Padre. Oh, Señor, Dios Todopoderoso, si el día de mañana y un día más,
estaremos regresando nuevamente en tu presencia, Señor, que es tu palabra. Bendice grandemente al alma, al corazón calentinado, que nos guarde de todo, Señor, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis amados hermanos, que el Señor Jesucristo los bendiga ricamente. Amén, hermano, Dios le bendiga. Amén, le bendiga, amén. Hermanos y hermanas. La reina, la Erika. Como la hora sexta, y a Jesús le era necesario pasar por Samaria, aquella bella calma que anhelaba ver a el Mesías. Deseaba saber la verdad. Dios viniendo a dar.